profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el viene.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, un beso fue rey, pero no pereció de su viso de la luz. Un lado el salón de todo mundo. José en la visión, un beso fue libre, pero no pereció de su viso de la luz. Salvo el otro, el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. En tus manos, y él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa fiel. En el tiempo de escasez
hermanos iba a conocer. La mayor bendición para mí, oh, y después para Manasés, el misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en la ventana, cada linaje por sí. Te mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Él responderá con ellas, bien.
Sinceridad,
canción del Hijo del Hombre. Entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión. Son tiempos anhelados por tu siervo los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este compañerismo y vamos a pedirle en la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe la lectura en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has enviado a existencia, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de este mensaje de nuestro profeta Elías, que en el tiempo y la sazón tú enviaste, oh Padre. Malaquías 4:5, tú dijiste que hoy os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible, oh Padre. Y así fue. Vino en escena el profeta y abrió los misterios como estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a sus siervos los profetas. Y ahora, oh Padre, en nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, guíanos en esta tarde para que la lectura sea comprensible, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu venga, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo mensaje. Esto se titula Desde ese entonces, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1961. Iniciamos en los primeros párrafos, dice: Gracias, hermano Herman. Yo simplemente he estado sentado aquí, absorbiendo. Y ustedes saben, yo lo aprecio mucho. Y antes de que sigamos más adelante, estoy seguro que sencillamente se nos pasó por alto. Yo pienso que este fue un desayunito maravilloso que esta gente nos sirvió aquí esta mañana. Yo he comido desayunos alrededor del mundo, ustedes saben, en diferentes naciones. Y ese fue un desayuno muy delicioso. Creo que sería con damas y caballeros cristianos que somos. Deberíamos dejar alguna cosita en la mesa para estar esas damitas amables que tan bien nos atendieron. Ustedes saben, si ustedes dejan una pequeña, ustedes saben que es una costumbre americana, creo yo, que les dejemos alguna cosita en la mesa. Párrafo 2. Y a propósito, yo no debería estar diciendo eso, cuando ni siquiera he pagado todavía por mi propia cuenta, pero yo le debo a alguien mi cuenta, así que yo me imagino, ¿por qué no le dejan al lado de su plato y permiten que la dama estaría bien eso? O déjenlo alguna, antes de irnos, antes de que nos vayamos, solo dejen alguna cosita en la mesa. Y espero que ellas no estén escuchando, pero ven, nosotros tenemos un ejemplo, seamos un ejemplo. Ven y seamos verdaderos cristianos en todo lo que hagamos o digamos. En toda acción, seamos verdaderos cristianos. Y sé que está en nuestros corazones. Algunas veces fácilmente olvidamos cosas pequeñas como esas, pero simplemente pensé que lo mencionaría. Párrafo 3. Yo creo la escritura que dice, ¿cuán grande o aprecio es habitar los hermanos juntos en armonía? Es como el óleo que estaba sobre la barba de Aarón y que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Nosotros ciertamente podemos decir eso esta mañana con toda sinceridad de corazón, que verdaderamente ha sido un compañerismo agradable. Yo he tenido muchas reuniones, he visto muchas cosas por la gracia de Dios. Yo nunca encontré un grupo más fino de hombres verdaderos, hermanos cristianos, estando todos nosotros juntos. Sé que este es un desayunito, pero yo espero que esto, miren, esto no es un chiste, es algo que realmente sucedió. Pero es una cosita que tal vez cambie la posición de nuestros pensamientos por un momento. A mí me encanta pescar y a veces voy a lo más alto de la montaña para pescar. Miren, yo tengo muchos hermanos aquí que sé que les gusta la misma cosa. Miré cómo se miraron el uno al otro en ese momento. Así que, hermana, no discuta con él, déjelo pescar. Eso es bueno porque él está, vaya con él. Yo dije el otro día que mis niñas, Rebeca, ella dijo, yo cuando yo me casé, nunca me casaré con un cazador.
Dijo, yo veo por lo que ha pasado a mi madre. Eso está bien. Le dije entonces, cásate con un jugador de gol y déjalo que salga ya en el, allá con esas mujeres mal vestidas y todo eso, todo el día. Haz eso. Ella pensó al respecto, regresó y dijo, sabes, papá, acabo de cambiar de opinión. Dijo, yo quiero casarme con un predicador y dejarlo que sea un cazador. Y luego yo quiero ir con él. Así que ella lo tenía todo resuelto, pero ese está bien. Párrafo 4. Una vez yo estaba pescando en la cumbre de las montañas del norte de Mid Ashbury. Ese es el lugar de la pequeña bronco. Si uno pesca a la trucha nativa que vive allá en lo alto, ellas son muy buenas peleadoras. Pero las otras son las que están almacenadas. Las del criadero son débiles y no hay mucha pelea en ella. Así que yo solía cargar una pequeña tienda en mi espalda y caminaba quizás milla atrás o 4 días caminando muy alto en la cumbre de las montañas, pasando las represas de castores y todo, donde uno entra, donde están las verdaderas truchas nativas. Y, oh, cómo me gusta pescar esas truchitas, pescarlas y soltarlas, solo para pescarlas, solo para relajarme. Uno tiene que tener algo para relajarse, muy especialmente en este tipo de ministerio. Y así que el señor Wood aquí me está enseñando ahora cómo preparar balas, así que estoy avanzando bastante en eso. Párrafo 5. Así que un día allá arriba yo tenía mi tiendita de campaña armada ya. Yo no soy un buen cocinero. No puedo poner a hervir agua que no se me queme, seque. Les digo, yo sencillamente soy un mal cocinero. Pero yo sé cocinar tortas de masa, o mejor dicho, perdónenme, yo quise decir panqueque. Ustedes saben, nosotros los llamamos. Bueno, miren, nosotros los llamamos de todo. En el oeste los llamamos almohadillas para el sudor. ¿Saben ustedes lo que es una almohadilla para el sudor? Es la que va debajo de las sillas de los caballos. Ustedes saben. Párrafo 6. Y así que allá en Kentucky siempre las llamamos tortas de masa. Y por supuesto, realmente son panqueques. Y uno no tiene que mezclar nada, sino solo le pone un poquito de leche en polvo, lo mezcla y lo vierte en sartén. Y por supuesto, todos ustedes saben que yo era un bautista y creo en la inmersión. A mí no me gusta rociarlos. Realmente me gusta aplicarle una buena medida. Ustedes saben, cubrirlos bastante con miel. Y me gusta la miel, porque eso es bueno para la moral bautista. Ustedes saben, ellos, como Juan, ustedes saben que comía miel. Y así que entonces yo tenía allí un bote de medio galón lleno de miel. Y una mañana, muy allá a lo largo del arroyo, yo tenía un lugar, un hoyo allá, que estaba lleno de pequeñas bronco. Como de unas 12, 14 pulgadas de largo, y ellas eran igual que una yunta de mulas, casi en el extremo de uno de esos sedales con mosca artificial. Pero había algunos arbustos que me estorbaban. Yo no podía lanzar lo suficientemente lejos esa mosca artificial. Questionmen, ustedes saben, para que llegara más allá de donde ellos podían ver mi sombra en el agua. Así que entonces agarré mi hacha pequeña y fui allá temprano esa mañana. Pensé, yo voy a ir allá y voy a cortar esos matorrales para que pueda lanzar la mosca artificial y que llegue allá y pesque algunas de esas grandes que están debajo de ese lugar en donde el agua está vertiendo. Ellas huyen y se esconden en la profundidad del agua. Párrafo 7. Así que fui allá y los corté, pesqué algunas e iba camino de regreso. Traía dos para mi desayuno y antes de llegar a mi pequeña tienda, escuché un ruido y esa región está llena de esos ositos negros. ¡Oh, no! Algunos son de buen tamaño, de 500 o 600 libras, pero eran los finales de mayo. Y allí estaba una hembra, lo cual es de una madre osa y sus dos cachorros que se habían metido en mi tienda. Bueno, no es lo que comen, sino lo que destruyen. A ellos simplemente les gusta mucho destruir todo. Y yo tenía una estufa pequeña allí para cocinar. Ellos llegaron y agarraron ese tubo de la estufa y brincaron encima de esa madera, perdón, de esa manera, solo para oír el crujido. Ustedes saben, y habían destrozado todo lo que había allí adentro. Y uno de ellos había encontrado mi cubeta de miel, y a ellos les gusta mucho todo lo dulce, ustedes saben.
Párrafo 8. Y entonces cuando llegué, la madre osa me oyó que venía. Ellos son muy sensibles y ella corrió y llamó a sus cachorros. Bueno, eran cachorritos bonitos. Por lo general, cuando algo así sucede, uno no trae su cámara, ustedes saben, para fotografiarlo. Y el cachorrito, uno de los cachorritos fue corriendo y el otro se quedó allí sentado. Bueno, yo pensé, ¿qué es lo que le pasa al cachorrito? Párrafo 9. Y ella volvió a llamarlo, pero él no se iba, simplemente se quedó sentado allí con su cabeza inclinada. Yo pensé, pues, ¿qué es lo que le pasa a ese cachorrito? Bueno, yo tenía una hacha en mi mano y un rifle viejo oxidado dentro de la tienda, pero me imaginé que todo estaba destrozado para ese entonces. Y yo no lo hubiera querido matar de todas maneras, porque hubiera dejado dos huérfanos en el bosque. Así que pensé, bueno, mira. Y yo mantenía mi mente enfocada en un árbol, porque con sus cachorritos ella lo arañaría a uno. Ustedes saben, así que yo pensé, pues si yo tan solo pudiera ver por qué ese cachorrito está tan entretenido, él solo estaba, ¿por qué? Dije, ¿por qué no se fue cuando su mamá lo llamó? Así que continué acercándome de este lado y manteniendo mi vista en el árbol, así que rodeando. Yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Dije, oye, salta de allí. Y él simplemente se quedó allí y yo, párrafo 10 por último. La madre cachorro y el otro, mejor dicho, el cachorro y la madre estaban caminando alrededor llamando. Ustedes saben, y llamando a ese cachorro y él no se movía. Y yo pensé, bueno, hay algo en él que él encontró y eso es lo que, que está interesado. Cuando llegué de lado, ese cachorrito tenía mi cubeta de miel. Y él la tenía de esta manera en su manita, ustedes saben, y le había quitado la tapa. Ahora, él no sabía realmente cómo comerla, así que él agarraba su manita y le metía así, y ustedes saben, y se la comía, lamía, y se la lamía, y me fui por el lado. Me reí de él un poquito y dije, ¡salte de ahí! Y él volteó y miró, y sus ojos estaban tan llenos de miel que no podía verme. Ustedes saben, y él estaba parpadeando, tratando de verme de esa manera. Estaba por toda su pancita, ustedes saben, simplemente tan llena de miel como podía estar. Y yo pensé, si él no está teniendo un jubileo pentecostal, yo nunca he visto uno, sin condenación, sin temor. Él tenía su mano metida en la cubeta de miel lamiendo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje que hemos iniciado desde ese entonces, predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. Desde ese tiempo. Párrafo. Bueno, yo pienso que es algo igual a lo que hemos tenido esta semana. No importa quién dice algo. Esa es la razón que somos pentecostales. No importa lo que digan los demás. Nosotros estamos adorando a Dios. Así que tenemos nuestras manos metidas en la cubeta de miel, con miel hasta los codos, y simplemente estamos lamiendo. Quizás no veamos muy lejos, ustedes saben, pero estamos llenos de miel. Ustedes saben, la cosa extraña al respecto, para terminar nuestra pequeña historia, ¿saben ustedes qué sucedió después? Cuando por fin se hubo lamido todo el bote, yo simplemente esperé y dejé que se gozara. Y entonces, después que él terminó, se alejó tambaleando, se fue allá, y los otros lo lamieron. Así que si ellos no lograron entrar a la reunión, ellos lamerán, solo sigan testificando. Sí, la madre y el otro lo estaban lamiendo tan fuerte como podían. Ellos estaban obteniendo algo de lo que sobró. ¿Ven ustedes? Así que, pero él tenía la mano metida en la cubeta de miel. 12. Compañerismo. No hay nada como eso. Un día, el anciano doctor Bosworth me dijo, él me preguntó, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Yo dije, pienso que sí. Dijo, son dos compañeros en un barco.
En inglés se puede decir que compañerismo consta de dos palabras, fellow, compañero, ship, barco. Así que eso más o menos es correcto. Estoy contento de ver a mi vecino aquí esta mañana, el hermano Fred Sotman, uno de los síndicos de mi iglesia, y al hermano Banks Wood, otro síndico de nuestra iglesia en el tabernáculo en Jeffersonville. Quisiera que ustedes dos hermanos se pusieran de pie solo un momento, por favor, hermano Fred, si acaso no fuera para que la gente sepa. Allí están dos de nuestros síndicos de la iglesia. 13. Y tenemos otros amigos aquí. Sus esposas y seres queridos están aquí. Y me gustaría hacer un comentario con respecto al hermano Good. Su esposa está sentada allí. Son vecinos míos. El señor Good es un contratista. El señor Sotman es un agricultor proveniente de Canadá. El hermano Wells Evan está sentado aquí en un rincón. Otro hermano muy fiel. Estos dos hermanos sentados allí, uno es canadiense y el otro es de Georgia, con sus esposas aquí. Ellos manejan como unas 1,000 millas de ida y vuelta cada domingo cuando yo predico en el tabernáculo. Eso es ser leal en asistir. Son unos amigos muy finos. Y el señor Good, siendo un contratista, él fue criado en una familia fiel de testigos de Jehová y él tenía un niño inválido. La parálisis infantil le había encogido la pierna y su esposa, creo que ella pertenecía a la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios Anderson o Metodista. ¿Cuál era, hermana Good? ¿Era la Anderson? ¿La Iglesia de Dios? Y así que ellos... 14. Alguien les había dicho que yo estaba teniendo una reunión en Louisville y ellos fueron allá y una noche vieron allí a un muchachito que tenía parálisis espástica, dejar la silla de ruedas y caminar hacia la plataforma, estando el muchachito tan ungido con el Espíritu Santo y predicar en la plataforma. Había ya una jovencita a la que los doctores habían desahuciado, que tenía esa enfermedad que lo calcifica a uno. Y ella, desde su cintura, ella no se había movido por 4 o 5 años. Y allí se levantó de la camilla al pronunciarse. Así dice el Señor. Subió y bajó la plataforma corriendo, arriba y por todas partes, perfectamente normal y sana. Sus corazones empezaron a hambrear por Dios. El señor Good, en ese tiempo, siendo un contratista, tenía un trabajo que tenía que terminar rápido. Y él y su esposa fueron a Houston, Texas, en donde el ministro Bautista retó para tener un debate. Y solo dejen los que hagan retos. Dios siempre hace que todo obre para bien. Allí fue donde fue tomada la fotografía del ángel del Señor que ustedes ven. El señor Good estaba presente cuando él descendió. 15. De allí yo a Finlandia, Suecia, a los países escandinavos. Camino de regreso fui a una ciudad cerca de donde este joven recibió al Señor cuando yo estaba predicando. Este es uno de mis hijos del ministerio, el hermano Healy. Y yo pienso que eso es correcto, hermano Gil. Y oyendo a estos otros hermanos de cómo las cosas habían sucedido, y me estoy envejeciendo ahora. Y así que me hace pensar en estos muchachos jóvenes que están saliendo, que tomarán mi lugar más adelante. Estoy tan contento de verlos. La única cosa que yo he anhelado cuando veo a la asamblea, a la Iglesia de Dios, a los peregrinos, a las diferentes clases, yo estaría listo para decir esta mañana como Simeón, Señor, despide a tu siervo en paz. Cuando yo los vea en un solo corazón unánime, fundidos juntos, Satanás los mantiene peleándose unos con otros. Él no tiene que pelear en lo absoluto. ¿Ven? Ustedes mismos se derrotan.
¿Ven ustedes? Cuando yo vea unida a esa gran iglesia de Dios redimida como una gran unidad, entonces cerraré mi Biblia y se la pasaré a mi hijo José y a Billy y diré, continúa adelante, hijo. A mis otros niños, mis hijos, sigan adelante ahora y quédense de esa manera. El milenio estará aconteciendo cuando eso suceda. 16. Miren, el señor Good vino a hermano Good, ¿cómo se llamaba esa ciudad en Ohio? Cleveland. Tuvimos una reunión grande de carpa allí y estaba todo atestado. Y miren, siendo él un testigo de Jehová y su padre y su madre estrictos, toda su padre es un lector. Y sentado muy atrás en la reunión con su muchachito inválido, el Espíritu Santo se movió y no sé exactamente las palabras que él dijo. Yo diría que fue algo así. El hombre sentado allá atrás que tiene el niño que está y su esposa quizás son de Kentucky o lo que ustedes saben, cómo él hace generalmente. Que el niño que tenía la pierna inválida está sanado ahora. Así dice el Señor. El niño ni siquiera sabe cuál era la pierna. Él tiene que sentarse y fijarse bien. Fue tan perfectamente enderezada, ¿ven? Y su hermano, siendo un testigo de Jehová, vino. Ellos lo excomulgaron rápidamente cuando él hizo eso. El señor Good dejó su trabajo de contratista y compró una casa pequeña al lado de la mía. Y es un verdadero cristiano pentecostal. No digo eso porque él está sentado aquí, sino que ellos han sido verdaderos vecinos, gente verdadera. Mi casa, yo nunca tengo que preocuparme por nada de ello. Él está allí para, si el patio necesita una cortada de césped, él lo corta. Y todo así, solo para estar cerca. 17. El hermano Fred Sotman. Muchos de estos, el hermano Tom Simpson, sentado allí, esos hombres vinieron de Canadá, solo para, ellos están acampando allá, ya tienen 2 años allí en un remolque habitable, solo para estar cerca cuando tenemos servicios. Oh, amigos, amigos como esos, lo que significan para uno. Miren, es glorioso tener amigos preciosos. Así que el hermano del hermano Wood, Lile, vino un día y me imagino que él quería preguntarle en qué clase de engaño se había metido. Y él entonces dijo, ese es el hermano que está allá cortando el césped. Y con mis overoles puestos y un sombrero de paja, yo fui y hablé con él. Y sucedió que el Espíritu Santo bajó y empezó a decirle acerca de que él era un hombre casado y que tenía 2 hijos y así por el estilo. Entonces él pensó, bueno, Banks le dijo eso. Y yo capté eso, lo que él pensó. Y entonces la gente que dice eso no comprende que uno sabe lo que ellos están pensando. ¿Ven? Dios revela lo que está en el corazón de ellos. Pero, ¿ven ustedes? Ellos realmente no lo creen. Así que yo dije, pero aquí está una cosa que Vance no me dijo. Que anoche usted estuvo a punto de que le volaran la cabeza de un disparo. La esposa con la que usted está casado, pero usted estaba con una mujer pelirroja anoche. Y ella lo tenía a usted escondido en el cuarto. Y alguien estaba tocando en la puerta y usted la envió a la puerta. Si no hubiera ido, ese hombre le hubiera volado los sesos a usted. Eso lo sorprendió. Él sabía que eso era verdad. 18. Fuimos a pescar juntos al muelle y se nos había terminado la carnada. Y así que estábamos sentados allí una mañana. Yo estaba pescando esas pequeños agallas azules con un sedal con mosca artificial para usarlos esa noche como carnada. Y su hermano dijo, yo dije, el Espíritu Santo está cerca.
Él quiere. Algo está a punto de suceder. Yo dije, quizás va a haber una resurrección. Yo dije, quizás, tal vez. Yo tengo como unos 500 allá en la lista, niñitos y todo. Yo dije, quizás algo va a 19. Entonces pensé que quizás antes que yo saliera, disculpen esto, hermanas, a mí no me gustan los gatos. Sencillamente no puedo soportarlos. Y así que ellos, yo no les tengo miedo, pero siento que se me ponen los pelos de punta. Así que ellas, mi niñita iba por el callejón y ella y otra niñita del vecino vinieron. Y ella me dijo, oh, papi, ustedes saben, ella tenía esa mirada muy triste. Ella dijo, alguien echó fuera un pobre gato y comió algo, dijo, y está en una condición terrible. Dijo, está envenenado, se va a morir. Y dijo, papi, ¿no te importaría que yo me quedara con ese gato, verdad? Yo dije, bueno, si se va a morir. Dije, me imagino que no. Dijo, ¿orarías por él? Recientemente habíamos orado por un perrito. Ustedes saben que se estaba muriendo y sanó. Ahora es un perro grande y bonito. Así que, y ustedes han leído la historia de la zarigüeya y todas esas cosas que es bueno. Dios, esa es su creación, lo mismo que... Así que yo dije, déjame ver al gato. Así que ella y la otra niñita lo trajeron cargando, rodeando la casa. Y yo dije, bueno, si nos quedaremos con él, ve y trae una caja. Y a la mañana siguiente tuvimos como unos 10 gatitos, ustedes saben. Y así que entonces ellas se quedaron con ellos. Entonces mi niñito Joseph salió y miró a uno de ellos, y él es un niño pequeñito, y apretó a uno de ellos muy fuerte, y lo arrojó al suelo, y yo pensé que él había matado al gatito. Se retorció unas cuantas veces, yo pensé, quizás es ese gatito, y cuando regrese estará muerto, y el Señor lo levantará. Párrafo 20. Así que a la mañana siguiente estábamos pescando. El señor Good allí, y su hermano y yo, entramos a una pequeña ensenada y estábamos pescando bremas de buen tamaño. Creo yo que ustedes lo llaman así aquí. Nosotros los llamamos agalla azul, allá en Kentucky, en las montañas, y la brisa estaba soplando. Era una mañana hermosa y Lile estaba sentado allí, no con un sedal con mosca artificial, sino con un anzuelo que a mí me parecía que él iba a pescar ballenas con él. Y él lo tenía todo cubierto con una lombriz. Lo lanzó allí y en lugar de pescar el pez, él lo dejó. Él se tragó el anzuelo y se le fue hasta su pancita. Y cuando lo sacó, él dijo, miren, miren aquí lo que pesqué. Un pescadito como así de largo. Así que él lo agarró con la mano y le sacó el estómago, las agallas y todo. Era la única cosa que él podía hacer, pues el anzuelo estaba en su pancita, en lugar de haberlo pescado bien, ustedes saben. Y yo dije, y él le sacó su pancita y lo arrojó al agua de esa manera. Él dijo, y el pescadito se estremeció 4 o 5 veces y sus aletitas se extendieron. Él dijo, diste tu último respiro, pescadito. Y él es un hombre de campo, alto, de todas maneras. Y yo dije, mira, hermano Lile, ¿ves? Nunca dejes que el pez se trague el anzuelo. Yo dije, solo pon un poquito de carnada y tan pronto como él la toque, engánchalo de esa manera, ¿ves? Y estábamos sentados allí hablando, y el pescadito se quedó allí en el agua como por una media hora, y una pequeña brisa se lo llevó a la orilla. Nosotros estábamos allí hablando y pescando esos peces y quitándolos del anzuelo.
no era para matar los peces, pues yo tenía cuando menos 200 o más, me imagino, hermano Van, en el sedal, en los sedales de las truchas. Así que los habíamos pescado el día anterior y los cortamos y los pusimos en el sedal, pero solo para mostrarles lo que Dios hace, cómo es que Él está interesado en todo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con la lectura del mensaje desde ese entonces, párrafo 21. De repente algo descendió de esas montañas, como un viento. Me levanté en la barca. Él dijo, ponte de pie. Yo me levanté. Él dijo, di y así será. Yo dije, ¿qué? Allí está ese pez muerto. Yo dije, pececito, yo te devuelvo la vida en el nombre de Jesucristo. El pececito se volteó de esta manera y se fue nadando por el agua, habiendo estado allí con su estómago y sus agallas sacados por su boca. 22. Miren, esta Biblia está abierta delante de mí. ¿Es verdad eso, hermano Wood? El señor Lille Wood cayó sobre la barca. Él dijo, eso fue por mi causa, porque yo le dije a ese pececito que había estado muerto como por media hora. Dijo, le dije, diste tu último respiro. Yo dije, no. Él dijo, hermano Branham, ¿por qué Dios usaría su poder para traer a vida a ese pececito? Y yo vi en ese libro docenas de niños espásticos. Yo no entiendo eso. Yo dije, en una ocasión él iba saliendo de la ciudad de Jerusalén, donde había gente que yacía allí con lepra y muriéndose. Y en todas condiciones, él salió y vio una higuera que no tenía fruto en ella para comer y dijo, nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y la higuera se secó. Usó su poder para maldecir a una higuera y la gente yacía allí muriéndose por cientos de lepra y de toda clase de dolencias. Eso muestra que Dios está interesado. No importa qué insignificante, cuán pequeño o cuán grande, Él está interesado en todo, su naturaleza. Así que si nuestras iglesias son pequeñas o si son grandes, si usted es un laico, si usted es un ama de casa, si usted es lo que usted sea, Dios lo sabe. Y Él está interesado en usted y en lo que usted está haciendo para Él. Esa es la verdad. Así que estamos contentos esta mañana de saber que servimos a un Dios como ese. 23. Miren, tengo mis papeles de los impuestos sobre la renta allá en la oficina de correos. Y cierra, creo yo, a las 11 de la mañana. Así que no puedo predicar más de 3 horas, estoy seguro. Así que ustedes perdónenme por mis necedades, me supongo, pero aún Dios tiene sentido de humor. Ustedes saben, así que nosotros, yo tengo que decir algo para relajarme. Y ustedes, ninguno, mi precioso hermano, hermana, jamás sabrá lo que hacen esas visiones. Anoche después que él fue a la audiencia, lo mejor que recuerdo, todo parece un sueño para mí después que sucede. Ustedes deberían seguir a Billy Powell en una ocasión o a aquellos que me tienen que llevar y sacudirme, golpearme con el pie en la espinilla o hablar de ir a pescar o algo para sacarme de eso. No es cuando uno está allá arriba, no es cuando uno está aquí abajo, es cuando uno está en medio, ¿ven? Entonces, es como el profeta cuando él había dado su mensaje e hizo que cayera fuego del cielo y lluvia del cielo. Y luego por 40 días deambuló en el desierto y Dios lo encontró metido en una cueva. ¿Ven ustedes? Es en medio. No es cuando yo estoy parado como lo estoy ahora. No es cuando uno está allí, allá arriba. Uno siente como que pudiera voltear el mundo al revés. Pero es cuando uno está en medio de esos momentos. Y pienso que van a tener un baile aquí. Después de un rato, yo espero que lo tengamos esta mañana también,
una danza pentecostal, una danza pentecostal, 24. Y fíjense, otra cosa que me gustaría decir entre la gente pentecostal, hay una cosa que estamos olvidando, amigos, y eso es nuestra cortesía pentecostal, ¿ven? Al usar los estacionamientos, algunas veces yo me he fijado en nuestros hermanos pentecostales, que cuando ustedes verdaderamente pudieran meterse bien y dar a alguien más una oportunidad de estacionarse al lado de ustedes, nada más se meten de cualquier manera, debido a que alguien comete lo que llamamos un error por la en la carretera. Ustedes se ponen furiosos y lo critican. Escuchen, esa no es la manera de ser un cristiano pentecostal, ¿ven? Consideremos a los demás. Si él está errado, déjenlo que esté errado. Si ustedes copian su ejemplo, entonces ustedes están errados, ¿ven? Pensemos en el otro individuo y tratemos de hacer lo correcto y pensar lo correcto. 25. Yo tengo un lema. Hagan lo correcto. Ese es su deber para con Dios. Piensen correctamente. Ese es su deber para con ustedes mismos. Y les irá bien. Y si ustedes tratan de practicar las cosas correctas, ¿ven? Crecerá alrededor de ustedes como una vid. Los controlará completamente. Y si ustedes no pueden amar a su enemigo tanto como aman a aquellos que los aman, algo anda mal en alguna parte, ¿ven? Ahora, no es simplemente pensar, es mi deber amar a mi enemigo. Ustedes tienen que amarlo de veras. Yo fui patrocinado por un grupo de personas recientemente, personas finas, nada en contra de ellas. Sus ideas son sus ideas. Yo no trazo líneas. Pero ese grupo de personas, 72 iglesias patrocinaron y tienen una manera que ellas bautizan por inmersión y las otras no creen en bautizar de esa manera. Así que un presbítero de distrito me llamó y dijo, hermano Branham, usted tuvo un hombre en la plataforma anoche que fue bautizado incorrectamente. Yo dije, bueno, quizás lo fue. Y él dijo, bueno, nosotros vamos a trazar una pequeña línea. Usted se compromete mucho. Yo dije, espere un momento. Dije, ese hermano tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él dijo, bueno, él no podría tener sus pecados perdonados porque no fue bautizado para perdón de sus pecados. Yo dije, pero Dios le dio el Espíritu Santo. Así que si Dios lo aceptó de esa manera, yo también lo acepto. Y escuchen, yo preferiría estar errado escrituralmente y tener la clase correcta de espíritu, que estar correcto escrituralmente y tener la clase correcta de espíritu. Es lo que está adentro, es lo que se despliega por sí mismo, ¿ven? Eso es lo que ustedes están, la vida de ustedes prueba la que ustedes son. 26. Este hombre dijo, yo estoy, nosotros vamos a trazar un pequeño círculo y lo vamos a dejar a usted fuera de nuestro círculo. Yo dije, entonces yo voy a trazar un pequeño círculo y los voy a meter a ustedes otra vez, ¿ven? Así que yo, eso es, los voy a meter a ustedes de nuevo. Ustedes no me pueden echar fuera porque Dios me puso adentro, ¿ven? Así que ustedes no pueden echarme fuera. Así que de esa manera lo vamos a hacer, ¿ven? Créanme eso. Ustedes son un grupo maravilloso de hermanos. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes semejantes es igual al de lo alto. Permítanme decirles esto como su hermano. Y yo acabo de pasar los 26 años de edad. El otro día, ustedes saben, ustedes supieron eso, ¿no es cierto? Por segunda vez quise decir, ¿ven? Así que no sé cuánto tiempo estaré con ustedes, eso no lo sé. Pero déjenme decirles un pequeño secreto. La fuerza más poderosa en el mundo no es en hablar en lenguas, ni interpretar lenguas, ni ser honrado por Dios para ser un ministro o para ser un evangelista o para ser un profeta, sino que el arma más poderosa que yo he encontrado en mi vida es el amor. Eso, el amor filio, cuya palabra griega proviene de amistad, como el que ustedes tienen por sus esposas. Hay una diferencia. Eso hará que una madre cruce a través de las llamas de un incendio por su bebé. La vida de ella no significa nada. Eso es filio. ¿Qué hará entonces el amor ágape? ¿Ven? El amor piadoso. 27.
Nosotros debemos amarnos unos a otros con amor divino. Entonces ustedes no ven el error de su hermano. Si él comete un error, ustedes nunca. Ustedes miran por encima de ello y ustedes lo aman de todas maneras, ¿ven? Eso es. Si ustedes aman a los que los aman, entonces no hace la misma cosa el pecador, pero amen a aquellos que no los aman a ustedes. Eso es lo que demuestra que el Espíritu de Dios está en ustedes, porque Él los amó a ustedes cuando ustedes eran su enemigo. Y Él los amó. Y si ese Espíritu está en ustedes, hará que amen a su enemigo como ustedes aman a su amigo. Inclinemos nuestros rostros después de toda esta pequeña plática para poder captar la palabra. Gran Jehová, somos un pueblo que vamos rumbo a la eternidad. Estamos inclinando nuestros rostros hacia el polvo de donde fuimos tomados. Y si tú tardas algún día, uno por uno volveremos a ese polvo. Pero en esa mañana de resurrección nos encontraremos. Mientras miré a lo largo de esta mesa esta mañana, como lo he hecho en muchas reuniones, miré de un extremo al otro de esa fila, de esta fila. Y por allí y vi a hombres predicadores del Evangelio aquí sentados, aquí, que quizás predicaron el Evangelio cuando yo era un joven pecador. Hay madres con cabello canoso aquí, quienes redujeron los alimentos a sus hijos en la mesa para ayudar a edificar estas iglesias a las que estamos hermanos representando y a las que estos hermanos representan. Yo quizás no vuelva a verlos después que esta reunión se termine. Puede ser que nunca nos encontremos otra vez en un desayuno en esta tierra, pero hay una cosa segura, nos encontraremos en una cena algún día, en una tierra mejor. Amén. Párrafo 28. Cuando pensamos en esa gran reunión en el cielo, cuando esa gran mesa se extiende a lo largo de la bóveda celeste, de eternidad a eternidad, y todos los redimidos de todas las edades se sienten alrededor de la mesa y nos miraremos unos frente a los otros, sentados en la mesa. Sin duda, una pequeña lágrima rodará por nuestras mejillas, recordando estas reuniones y estos momentos. Nos estrecharemos las manos unos a otros y las apretaremos con amor fraternal de hermano y hermana. Luego el gran rey saldrá, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá: no lloren, hijos, todo ha terminado. Entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Padre, mientras que es de día, mientras haya tierra y mientras estamos en este espacio de tiempo, permítenos trabajar con todo lo que está dentro de nosotros para llevar allí a toda persona que podamos, para estar en ese gran compañerismo. Bendice a estos hombres, estos hermanos, algunos de estos hombres jóvenes y hombres ancianos, y estas mujeres, estos niñitos, te pedimos que los bendigas poderosamente con tu poder y presencia, que esta reunión crezca hasta convertirse en un avivamiento constante de iglesia a iglesia, unidos brazo con brazo y corazón con corazón, que unamos nuestros esfuerzos para el reino de Dios hasta que veamos a Jesús. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 29. En el libro de Mateo, capítulo 4, el versículo 17, leemos estas palabras. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo voy a tomar un pequeño tema y vigilar ese reloj, el tema de desde ese entonces. Miren, hay ocasiones que podemos decir desde ese entonces. Hay ocasiones cuando, siendo niños, estos ministros aquí pudieran decir: yo estaba en una iglesia, o yo estaba en el campo, o yo estaba leyendo la Biblia, y desde ese entonces, párrafo 30. Ya sea un muchachito o un anciano, nosotros tuvimos una cierta ocasión en la que algo sucedió, y luego decimos desde ese entonces. El muchachito pudiera decir: ustedes saben, yo nunca mentí en mi vida, y un día hice un cigarrillo de borlas secas de maíz, y me puse detrás de la chimenea y fumé ese cigarrillo y agarré unos granos de café y me los puse en la boca para que mamá no lo oliera. Y ella dijo: hijo, ¿has estado fumando? Una luz roja le dice: no mientas, muchachito, no mientas. La conciencia le dice: no mientas. No, mamá,
Usted rompió toda barrera en esa ocasión. Si desde ese entonces yo empecé a mentir, así es como empezamos, tenemos que marchar. Amén, hermana Rosalia, le quedó una partecita. Vamos a continuar, mis amados hermanos, a concluir con este un párrafo. Así es como empezamos. Tenemos que marcarlo desde alguna ocasión en la que algo sucedió. Y desde ese entonces las cosas cambiaron. Todos nosotros tenemos esa clase de ocasiones. Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje desde ese entonces, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios te bendiga, párrafos 31 al 40. Yo les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje desde ese entonces. Párrafo 31. La mujer inmoral que camina en la calle, ella pudiera haber dicho, en una ocasión yo era tan pura como un lirio y tan radiante como después de la lluvia, cuando el rocío del cielo había caído sobre mí, y yo era tan pura como ese lirio. Yo salí con un muchacho que pensé que era un caballero. Una noche él me dio una Coca-Cola mezclada con licor. Me besó en la manera que no debería haberme besado, y en lugar de apartarme bruscamente de él y darle una bofetada e irme a casa, yo me arrojé en sus brazos, y desde ese entonces, ¿ven? Siempre fue algo. Luego entregué mi vida a la perdición. 32. El otro día yo hablé con una mujer como esa. La tenían en un pabellón psiquiátrico. Yo fui a orar por ella. Ellos me dijeron, vaya allá atrás. Estaban en camisas de fuerza. Eso es realmente lo que hubiera ocurrido anoche. Las visiones estaban presentándose seguidas, llamando a esas personas a salir de los catres y cosas. Pero cuando la gloria del Señor cayó en ese edificio, yo ya ni siquiera podía oír. ¿Saben por qué envié a esos ministros allá? Yo quiero que esta audiencia sepa y que estas personas sepan cuando yo me vaya de aquí que ellos no tienen que mandar a buscarme para que yo ore por ellos. Yo quería que la gente supiera que estos siervos de Dios pueden poner sus manos sobre los enfermos. No es algo para una sola persona. Nosotros somos un grupo de personas. Somos una familia de Dios. 33. Entrando en ese cuarto de emergencia, había allí una mujer joven, hermosa, sentada allí, de grandes ojos cafés y cabello oscuro. Parecía como que ella pudiera haber sido una reina para el palacio de algún hombre. ¿Cómo está usted? Ella dijo, ¿cómo está usted, hermano Branham? Yo miré alrededor y allí estaba en camisas de fuerza y gritando y maldiciendo. Y una mujer usando el orinal de cama y limpiando su cara en él. Y discúlpeme por eso. Después de haber comido su desayuno, pero simplemente era demencia. Y allí es donde su fe tiene que, cuando uno predica sanidad divina. Yo dije, bueno, yo sencillamente no sé por dónde empezar primero. Y la mujer joven dijo, yo quisiera que usted empezara primero conmigo. Sí, Anu. Yo dije, usted no es una paciente. Ella dijo, sí, señor. Yo dije, bueno, ¿cuál es el problema? Ella dijo, señor Branham, yo fui criada en un hogar cristiano. Yo fui criada para honrar a Dios. Dijo, una vez yo salí con un muchacho. Mi madre y mi padre me aconsejaron que no saliera con un muchacho como ese. Dijo, pero él era guapo. Él tenía, usted sabe, cabello bonito. 34. Yo, por supuesto, eso está bien, seguro. Y yo no culpo a ninguna mujer que se arregle lo mejor y todo, que sea limpia. Y damas, eso está bien, pero lo que yo detesto es ver que alguien se desfigure. Esas mujeres que ni siquiera parecen un ser humano, ¿ven? Yo, pero mírense limpias, sean como una dama. Y hombres, no sean desaseados. Eso no es humildad, eso es suciedad. ¿Ven? Sean limpios, pero no traten de
Ustedes saben, es solo, no traten de hacer cosas como esas. Simplemente sean un hermano común. ¿Ven ustedes? Y solo sean ustedes mismos. Yo detesto ver a alguien que trata de fingir algo que realmente no es. 35. Discúlpeme por salirme del tema por un momento. Yo estaba en Florida y alguien dijo, yo estaba allá para ayudar a ese predicadorcito. A David, el pequeño David, hace años. Y él se encontraba en una situación difícil allá y fui a ayudarlo. Así que el Señor nos había dado una multitud grande allá y había tanta gente que no la podía visitar a toda. Así que uno de ellos dijo, la duquesa quiere verle. Yo dije, ¿la quién? Nunca he oído tal nombre. Dijo, la duquesa. Yo dije, bueno, ¿qué es eso? Dijo, es la mujer que es dueña de toda esta propiedad aquí. Ella nos permitió poner esta carpa aquí. Yo dije, bueno, mire, también a los cientos de personas enfermas allí que están tratando de verme para orar por ellos. Yo dije, ¿está ella enferma? Dijo, no, ella solo quiere conversar un rato con usted. Oh, yo dije, si es que tengo algo de tiempo, permítame utilizarlo con esa gente allá que verdaderamente lo necesita. 36. Bueno, ellos la tenían atrás, al lado de los escalones de la carpa, por donde yo salía. Y yo espero no estar diciendo nada malo. Era una mujer muy robusta, parada allí, con suficientes joyas en las manos como para patrocinar a un misionero 10 veces por todo el mundo. Parada allí. Ella tenía un par de lentes conectados a una vara, y lo sostenía así de lejos. Miren, ustedes saben, y yo sé, que uno no va a poder mirar a través de algún par de lentes sostenidos lejos de esa manera para ver algo. Pero, ¿qué era? Desplegando ostentación. ¿Ven? Y ella miró a través de allí. Ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora. Dije, yo soy el hermano Branham. Ella extendió su mano allá muy en alto de esa manera y dijo, estoy encantada de conocerlo. 37. Yo estiré y agarré esa manota gorda y dije, bájela aquí para así reconocerla cuando la vea otra vez. ¿Ven? De esa manera. Así que yo, ¿ven? Miren, ¿qué era? Ella estaba tratando de ser algo que no era. ¿Qué son ustedes de todas maneras? Son 6 pies de tierra y eso es todo. Solo un hombrecito de nombrecito de duquesa. O de doctor, o PhD, o LLD. Eso no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes son una criatura de tiempo en la tierra, ¿ven? 38. Ahora bien, aquella jovencita, yo le dije a ella, ¿qué sucedió? Ella dijo, bueno, un muchacho, ese muchacho fumaba. Y dijo, él trató de hacer que yo fumara, y yo no lo hacía. Y dijo, una noche él me dio un pedazo de dulce que había sido preparado llamado Spanish Flick. Ustedes, veterinarios o doctores, saben lo que eso significa. Ella entonces dijo, él me engañó. Dijo, entonces yo me comí ese dulce, pensando que estaba bien. Ella dijo, yo no supe lo que sucedió hasta el día siguiente. Y mi moral como jovencita estaba arruinada. Y ella dijo, entonces pensé, ¿qué importa? Y empecé a beber. 39. Ella dijo, me uní a una iglesia, hice todo lo que sabía hacer. Y dijo, finalmente serví un tiempo en el hogar del buen pastor, a la institución católica, y me uní a la iglesia católica, pensando que eso me ayudaría. No me ayudó. Cuando salí, seguí haciendo lo mismo. Dijo, yo era una mujer de la calle, una prostituta. Dijo, yo bebía, era una alcohólica. Y dijo, entonces cuando dejé eso, dijo, ellos me arrestaron otra vez. Yo serví 2 años en la cárcel de mujeres. Y dijo, cuando salí de allí, me uní a otra iglesia. Dijo, y no me hizo nada de bien. Y ella dijo, y oí acerca de sus reuniones. Yo pensé de venir acá para ver si usted me podía ayudar. Y yo la miré. Era una mujer hermosa. Pensé, ¿qué? ¿No sería ella una reina para algún evangelista cansado? Llegando del campo agotado, una dulce esposita abrazándolo, diciendo, cariño, yo sé que estás cansado. 40. Ustedes no saben lo que eso le hace a uno, ¿verdad? Cuando los tiempos están yendo,
No hay nadie que pueda tomar el lugar del toque de una dulce y verdadera esposa. Correcto. Si Dios le pudiera haber dado a un hombre algo mejor, él lo hubiera hecho. Yo pensé, ¿qué esposita tan adorable pudiera ser ella? Dije, quiero preguntarle algo. ¿Nunca en su vida ha pensado que a usted le gustaría tener un esposo y tener bebitos y ser como...? Ella dijo, claro que sí, señor Branham. Dijo, ese sería el deseo de mi corazón. Bueno, una mujer no puede pensar eso y estar muy fuera de línea, ustedes saben. Y ella dijo, pero ¿quién se casaría conmigo? Dijo, yo ni siquiera hablaría delante de un ministro de las cosas sucias y bajas que he hecho. Y sin embargo, era una mujer joven de quizás 20. Y yo dije, bueno, ¿podemos orar? Y ella dijo, sí, me arrodillé y dije, yo quiero que usted ore y le pida a Dios que la perdone por esas cosas. Y ella dijo, yo he hecho eso tantas veces, no funciona. Yo dije, bueno, inténtelo otra vez. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje desde ese entonces, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice, ella se arrodilló y oró. Luego se levantó y dijo, mire, hermano Branham. Ella dijo, yo estoy volteando una nueva página esta noche. Y yo dije, sí, y la volteará otra vez mañana. Ven, y yo dije, eso no funcionará. Y ella dijo, y yo dije, quiero preguntarle algo. Usted no desea hacer esas cosas, ¿verdad que no? Y ella dijo, no, no las quiero hacer. Y yo dije, esto pudiera parecer muy chapada la antigua. Dije yo, pero usted pudiera unirse a toda iglesia, a toda metodista, bautista, católica y a todas. Y usted tendrá, será la misma cosa. Yo dije, es un demonio. 42. Esos grandes ojos brillantes me miraron y ella dijo, señor Branham, yo siempre he creído eso. Dijo, algo me impulsaba a hacer las cosas que no quiero hacer. Yo dije, ese es un demonio, un poder demoníaco. Y ella dijo, yo siempre le he creído. Así que yo dije, ore usted otra vez. Ella se arrodilló y oró. Ella me miró otra vez. Yo oré por ella y puse las manos sobre ella. Y entonces ella se quedó allí un ratito. Me miró otra vez y dijo, ¿cree usted que se terminó? Yo dije, solo siga orando. Bueno, ella oró un rato más. Yo estaba tomando bastante tiempo con ella hasta que terminé el caso. Después de un rato, ella hizo contacto. Cuando lo hizo, ella se levantó y esos ojos habían cambiado. Ella dijo, ¡algo ha sucedido! Y yo dije, ahora se terminó. Usted no tiene que unirse a nada ahora, hermana. Ella está casada y tiene hijos. No volvió a beber más. 43. Rosel. Estás aquí, Rosely Green, la alcohólica. Ella estaba en una condición similar. ¿Cuántos conocen a Rosely? Muchos de ustedes, seguro. Rosely, ahí lo tienen. Desde ese entonces, una cierta cosa sucedió y luego desde ese entonces todo cambió. Eso es lo que sucedió con la mujer inmoral. El borracho pudiera decir, yo fui criado como un prohibicionista. Mi familia no creía en beber, pero en una ocasión yo estaba con unos muchachos y ellos me llamarían afeminado si yo no tomaba un trago. Y yo tomé mi primer trago y desde ese entonces fui allí cuando todo comenzó. Una noche en una posada del camino, una noche me estacioné al lado del camino cuando mi novia me dio un trago. Desde ese entonces empezó. 44. El año nuevo. Ellos voltean una nueva página. Buenas intenciones. No les hace nada de bien. Eso no ayuda para nada. Yo veía a mi padre botar su tabaco en el año nuevo y decir, no volveré a mascarlo. Y se fijaba en dónde lo arrojaba para poder recogerla al día siguiente. ¿Ven ustedes? Y yo lo veía botar la botella y luego fijarse dónde la ponía. ¿Ven ustedes? Porque ustedes voltear las páginas no hacen ningún bien. Se necesita que algo suceda por dentro. Cualquier doctor les dirá que si ustedes les ponen algo fuera en la llaga y sanan la llaga por fuera, solo la hará peor, sino está, tiene que sanar de adentro hacia afuera. Y de esa manera es con el cristianismo. No es unirse a la iglesia o algo así.
es sanar de adentro hacia afuera. Su conversión viene desde adentro al corazón, el espíritu, la vida. 45. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos de ustedes jóvenes no recuerdan esto. Nosotros hombres de más edad lo recordamos. Yo era apenas un niño de 9 años de edad, pero recuerdo que ellos dijeron, ya no tendremos más guerras desde la Primera Guerra Mundial. Todo está solucionado. Ellos encontraron una casa llamada gas, una cosa llamada gas, perdón, y nosotros no podemos, ustedes, nosotros nunca seremos capaces de sobrevivir a otra guerra, porque eso es ellos. Ellos iban a resolver el problema con la idea de que ya no tendríamos más guerras. Eso es todo. Lo estamos solucionando para siempre. Así que por ellos tuvieron otras guerras, ¿no? Ellos se dieron cuenta, ellos finalmente organizaron una cosa llamada la, creo que fue llamada la Liga de las Naciones. Y nosotros vamos a tomar tantos soldados de cada nación y vamos a tener una guardia de policía. Y si alguien se sale fuera de orden, una de estas, tanto de esta nación, tantos de nosotros vamos a ir y decir, siéntate, Juan, porque las naciones solo son un montón de muchachos, solo una familia. Eso es todo lo que es, igual que una casa ante los ojos de Dios. Y los vamos a vigilar y vamos a formar la Liga de las Naciones, pero ellos tuvieron guerra de todas maneras. Ahora ellos tienen a la ONU. Pero tenemos guerra de todas maneras. ¿Ven ustedes? Así que cuando formemos la ONU y metamos a todas las naciones en ella, miren, Rusia no está allí, y ni está, y ni esa, ven, no son ninguna de esas cosas. Ustedes no pueden poner su confianza en eso, en lo absoluto. La pareja joven, en una ocasión, ellos eran una pareja joven que se querían casar. Y la pareja joven pudiera haber dicho, Juan y María, cuán felices vivían juntas, y ellas pudieran haber dicho que yo soy. Tal vez, quizás me estoy extendiendo mucho, reteniendo demasiado esta reunión, ¿a qué hora tenemos que salir, hermano? ¿A qué hora? Oh, yo no sabía. Lo sentimos mucho, hermano, solo unos cuantos minutos y nosotros, hombre, le habla al hermano Frank. Sí, señor, gracias, señor, nosotros no sabíamos de eso. Deberíamos de haber salido a las 10. Sigamos solo un poquito más. Adelante. Todo iba bien, hasta que en una ocasión, un pequeño vendedor de cabello ondulado entró y la convenció a hacer algo incorrecto y destrozó su hogar desde ese entonces. 46. Ustedes dirán, hermano Branham, usted nos ha estado diciendo esta mañana de cuántas cosas han sucedido y lo que ha sucedido y todo eso, aquello y lo otro. ¿Habrá algo que pueda suceder que permanezca eternamente? Sí, cuando un hombre se encuentra con Dios. Hubo un hombre llamado Abraham, simplemente un hombre común y corriente, pero un día él se encontró con Dios y desde ese entonces él fue cambiado para siempre. Él creyó algo que no podía ver. Cuando él se encontró con Dios, fue cambiado. Párrafo 47, por último. No, continuamos. Moisés, 47, un siervo fugitivo. Él debía liberar a los hijos de Israel, pero huyó y él no sabía cómo hacerlo. Su instrucción militar no le permitía hacerlo, pero un día él se encontró con Dios. Él fue un hombre cambiado y un hombre que se encuentra con Dios lo hace actuar diferente de lo que él alguna vez actuó. ¿Pudieran imaginarse a Moisés? ¿Cuán ridículo cuando usted se encuentra con Dios? ¿Cómo hará que usted se comporte? Billy, dijiste que teníamos unos cuantos 10 minutos. 10 minutos, muy bien. ¿Cómo hizo? Miren a Moisés. Un día él es un apacentador de ovejas, un príncipe de Egipto que huyó a la parte de atrás del desierto. Allá en la parte de atrás del desierto, pastoreando ovejas, temeroso de ir a Israel. Mejor dicho, de ir a Egipto. Y ahí está en la parte de atrás del desierto. Por último, párrafo 48. A la mañana siguiente, ahí está él con su esposa montada a horcajadas en una mula con un niño en la cadera, con su barba larga colgándole, de 80 años de edad, su cabeza brillándole, con una barba en la mano. Ahí va él, gloria a Dios, aleluya, caminando. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre.
porque él se había encontrado con Dios cuando antes él había estado huyendo. Ahora iba de regreso para conquistar, y él lo hizo porque se había encontrado con Dios. Y desde ese entonces, desde la zarza ardiendo, Moisés fue un personaje diferente después que se encontró con Dios. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Desde ese entonces, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Hermana Reina, a continuación y finalizamos este mensaje 49 al 55. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para culminar la lectura del mensaje desde ese entonces. Párrafo 49. María, la virgencita, nunca antes una mujer había tenido un bebé sin tener una relación sexual con un hombre. Nunca ella hubiera sido capaz de tener un niño sin el polen natural. Pero ella le creyó a Dios. Y antes que sintiera vida o algo más, la palabra del ángel fue suficiente para ella. Ella se encontró con el Señor, dijo, salve María, bendita tú eres entre todas, entre las mujeres. Tú vas a tener un hijo sin conocer varón. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Y desde ese entonces, María no esperó hasta estar segura. ¿Por qué tenemos nosotros que esperar hasta estar seguros? Nosotros tenemos que ver que nuestra mano se enderece, que nuestro pie se enderece, que el dolor de estómago se detenga. Ella no. El ángel del Señor, su mensaje fue suficiente para ella. Ella empezó a testificar por donde quiera, aleluya, yo voy a tener el bebé sin conocer varón, porque ella se encontró con Dios. Allí estaba la diferencia. 50. Pedro, cuando él se encontró con Dios y Jesús le reveló quién era él, desde ese entonces él fue un apóstol. Pablo, el pequeño judío de nariz aguileña, sarcástico, yendo allá con una carta en su bolsillo para arrestar a toda esa gente que estaba gritando y hablando en lenguas. Él los iba a meter en la cárcel. Él traía una orden de la Iglesia Suprema para hacerlo. Pero él se encontró con Dios. Y desde ese entonces, desde ese momento, oh hermanos, él fue un hombre diferente. Cuando él se encontró con Dios, en una ocasión, un leproso sucio y maloliento estaba en la puerta y Jesús pasó y él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Desde ese entonces, él no tuvo lepra. ¿Por qué? Él se encontró con Dios. Eso es. 51. Una mujer inmoral se encontró con Dios en una ocasión en el pozo. Ella había tenido 5 maridos y estaba viviendo con el sexto. Él le declaró a ella los mismísimos secretos de su corazón. Y desde ese entonces, ella fue una mensajera de Dios para la ciudad. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Cuando ustedes se encuentran con Dios, las cosas cambian. Desde ese momento las cosas cambian. Seguro que sí cambian. Cambian para toda la gente. Hubo un hombre ciego en una ocasión que se encontró con Dios y desde ese entonces él pudo ver. Seguro que sí. Tan pronto como él se encontró con Dios. Miren, tenemos mucho más que pudiéramos decir, pero para apresurarme, yo quiero hacer un solo comentario aquí. La muerte se encontró con Dios en una ocasión y nunca fue la misma después. El diablo siempre dudó que él fuera el Hijo de Dios. Él pensó, si ese fue él allá en el monte, ¿por qué no hizo un milagro ante mí?
cuando él lo llevó allá y le puso ese trapo sobre sus ojos y lo golpeó en la cabeza y dijo, si eres profeta, si puedes discernir los pensamientos del corazón, dinos ahora quién te golpeó y te creeremos. 52. Ellos pensaron seguramente que ese no puede ser Dios para dejar que alguien le arranque la barba de su rostro y que un soldado borracho desgarrara y le escupiera en su rostro. ¿Ese ser Dios y pararse allí y no decir una palabra al respecto? Dijo, ese no pudiera ser Dios. Bueno, Dios lo hubiera matado. ¿Sí? Él sencillamente no conoce la naturaleza de Dios. Mucha gente trata de ser algo. Yo soy fulano de tal. Se presentan así. Ese no es Dios. La manera de subir es bajando. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes quieren. Su humildad me probó a mí que él era Dios. Lo que él era, humilde, dulce. Mire, el diablo pensó que él no era Dios. Examinémoslo mientras nosotros lo estamos observando. Observemos cómo la muerte lo encontró a él y qué es lo que le sucedió a la muerte. ¿Cómo pudiera ese ser Dios siendo un hombre? Bueno, él nació fuera del santo matrimonio. Su madre probablemente tuvo ese bebé por medio de José, ese hombre anciano de 45 años de edad y ella 16. Bueno, él era padre de 4 o 5 niños y luego él va y se casa con esa jovencita. Bueno, ese bebé nació fuera del santo matrimonio. Así es como ellos tenían. Eso es exactamente de la manera que la gente lo creía, que nació fuera del santo matrimonio. Ellos creían eso, que era un niño ilegítimo. ¿Cómo pudiera ese ser Dios? No podría ser Dios. 53. Entonces lo veo subir el monte. Vayamos a Jerusalén por los siguientes 3 o 5 minutos. Estamos hablando. Yo oigo un ruido. Vayamos a mirar por la ventana. Levantémosla. Yo oigo algo hacer. ¡Van, van, van! Es una vieja cruz que viene por la calle. Él traía puesta una túnica tejida sin una costura. Una muchedumbre gritando. Veo a una mujercita correr enfrente y decir, ¿qué es lo que él ha hecho si no sanar a sus enfermos, a ser caballeros de los criminales de ustedes? ¿Qué es lo que ha hecho él si no traernos esperanza de vida? Una mano grande y áspera la golpeó arrojándola al otro lado de la calle. Dijo, ¿escucharían ustedes a esa mujer en vez de a su obispo, su sacerdote? ¿Qué ha hecho él? Lo miró. Él es pequeño, arrastrando una cruz. Veo algunas pequeñas manchas en la espalda de su túnica que tiene puesta sobre sus hombros. ¿Qué son ellas? Él va subiendo el monte. Esas manchas llegan a ser más grandes y más grandes y más grandes. Y al poco rato, ellas se reúnen en una sola mancha grande. Ahora salpica, es sangre. Va borrando las huellas a medida que él sube. 54. Puedo ver la abeja de la muerte decir, ¿quieres que vaya ahora Satanás? Sí, él. Ese no es Dios. Él ni siquiera es profeta. Él no soportaría eso. Él maldeciría a ese montón de gente si fuera profeta. Ese no es. Ve, abeja, aguijonéalo. Ánclate en él. Ya lo tenemos. Puedo ver a esa abeja de muerte empezar a zumbar alrededor de él. Zumbar alrededor de él. Hermanos, cualquiera sabe que un insecto que tiene un aguijón como una abeja, si alguna vez aguijonea profundo, ya no tiene aguijón. En aquel entonces él ancló su aguijón en la carne incorrecta. Él lo ancló en la carne de Emmanuel. La abeja de muerte lo aguijoneó. La muerte se encontró con Dios. Desde entonces,
ella no tiene ningún aguijón. Amén. Él se la sacó al aguijonear en su carne. Él le quitó el poder. Ella ya no podía aguijonear. 55. Uno llamado Pablo, cuando ellos estaban construyendo un lugar de andamio allá en Roma para cortarle la cabeza, esa abeja empezó a zumbar alrededor de él, a hacer ruido. Y él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la muerte se encontró con Dios, Dios le sacó el aguijón a la muerte. Algo le sucedió a la muerte cuando se encontró con Dios. Y hoy día, cuando tenemos que encararla, la muerte puede zumbar, pero no puede aguijonear. Ella ya no tiene aguijón. Oremos, amén. Padre, estoy tan contento que la muerte no tiene aguijón. Puede reñir, zumbar alrededor y tratar de asustarnos, pero podemos pararnos como Pablo de antaño. Hemos tenido esa misma experiencia que hemos pasado de la muerte porque hemos sido escondidos en un cuerpo llamado Jesucristo que sacó el mismísimo aguijón de muerte de ella. Así que tenemos el sepulcro lodoso, ya no puede retener al creyente, pues él resucitó. Y siendo que él resucitó, nosotros resucitaremos con él, pues aquellos que están muertos en Cristo traerá Dios con él en su venida. Dios, si hay alguien aquí esta mañana que nunca se ha encontrado con Cristo, como a mí me hubiera gustado hablar de ello, que ellos se encuentren con él esta mañana y que sus vidas sean cambiadas de ahora en adelante. Concédelo, Señor. Ahora te pedimos que bendigas a estas amables mujeres que nos ayudaron en esta institución de este colegio metodista aquí, por su cortesía de permitirnos usar esta sala. Dios, te pido que los hombres jóvenes que salgan de aquí sean verdaderos misioneros y hombres de Dios. Concédelo, Señor, que algo se haya hecho o dicho, que vuelva sus corazones a Dios, que sean los verdaderos Juan Wesley segundos. Saliendo de aquí, Dios, concédelo. Bendice a los diáconos y a todos. Bendícenos juntos. Bendice el servicio de esta noche y los servicios que vienen. Bendice a nuestros hermanos ministros aquí y a todos los que se han congregado juntos. Y te alabaremos por este nuestro tiempo y por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, no se olviden de la propina de las hermanas en la mesa, por favor, y Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos esta noche. Muy bien, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanas y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje desde ese entonces predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El sonido incierto, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Esto ya es en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10.
Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, El Sonido Incierto, párrafo 1. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Mi hijo Timoteo, Dios te bendiga. No saben cómo me hace sentir eso, el ver a un joven, escucharle decir esas palabras de esa manera. Eso significa, mi hermano, que mi trabajo no ha sido en vano. Estoy ya entrando en días y él es quien continuará. Simplemente me hace sentir tan bien que una reunión como esa lo produjo. Uno nunca sabe lo que está haciendo cuando está sembrando las semillas. 2. Hay una leyenda en Noruega que ellos tienen flores muy bonitas en esas partes de Noruega. Y cuenta la leyenda, es igual que aquí en John Apple. Ustedes saben cómo este hombre amaba tanto las flores que él cargaba sus bolsillos llenos de semillas. Y se fue todo alrededor solo sembrando las semillas. En cada lugar que él veía un espacio, él sembraba semillas de flores. Y esa es la razón que hay tantas flores, porque alguien sembró semillas. Eso es. Sembremos la semilla de la palabra de Dios por donde quiera que estemos, porque no sabemos lo que producirá. Y alguna de esas semillas en esta noche cayeron en tierra fértil y produjo un real y genuino siervo de Dios. Y aquí está parado como una luz resplandeciente. Yo pasé por su iglesia el otro día y no me acuerdo del muchacho. Por supuesto, para mí es solo un niño. Dudo que sea tan grande como mi Billy, pero él, parado allá, viendo esta gran iglesia de asamblea de Dios que construyeron, me detuve un momento y dije, gracias, Padre, mantén tu mano sobre él. Y al partir, dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. 3. Ciertamente, un muy feliz aniversario. Dios le bendiga a todos. Ahora, mañana domingo, esperamos que todas ustedes visiten, atiendan la iglesia de alguien para el culto de mañana. Estos hombres en la plataforma son ministros locales y ellos están aquí representando el evangelio que nos están escuchando predicar. Ellos creen la misma cosa que nosotros creemos y están aquí sentados representándolo. Llenen sus iglesias mañana y tengan un buen tiempo. Y después mañana en la tarde estaremos teniendo el servicio en la tarde en vez del servicio de la noche, porque eso jala a la gente de su propio puesto del deber y lo podemos tener en la tarde. Deberíamos adorar todo el día domingo. Ese es el día apartado para ello. Así que vayan a la escuela dominical por la mañana en algún lado y quédense para el culto. Y siempre es un pecado enviar a sus hijos a la iglesia dominical. Ustedes saben eso. Todos ustedes saben que eso es un pecado. Enviar a sus hijos a la escuela dominical. Ustedes llévenlos. Entonces estarán haciendo lo correcto. Harían mal si solo los enviaran. 4. Y luego mañana en la tarde, como a las 2:30, estén aquí a tiempo si pueden. Y vamos a programar otro servicio de sanidad para mañana en la tarde. Oro que el Señor nos dé mucho más abundantemente mañana en la tarde. Han sido muy buenos servicios. Si el cocinero o el chef que cocinó el desayuno esta mañana aquí en el, no sé cómo le llaman al lugar en estos terrenos, pero eso estuvo muy bueno, francamente. Esa es la primer comida sólida que he comido esta semana. Perdón. Y las galletas o el pan, lo que haya sido, pan dulce, estuvo bueno, me gustó mucho, me gustaría tener la receta, hermana Wood, llévese la casa para Mega y vea si puede ella tratar de cocinarla. Esa fue una buena comida metodista, verdaderamente así lo fue, estuvo muy bueno, lo apreciamos. Y si de casualidad el decano estuviera presente, sentimos mucho que nos hayamos quedado más del tiempo estipulado. Sin saberlo, por supuesto, yo entiendo, hermano, señor, que quizás sus servicios, ustedes tienen sus servicios asignados a cierto periodo de tiempo y ustedes están automáticamente acostumbrados a eso. Pero déjenme decirle, hermano, esta gente pentecostal verdaderamente tiene un jubileo gastronómico cuando se reúne y se queda todo el día. Sencillamente uno la tiene que correr. Eso es todo, sencillamente deshacerse de ella. Pero tratamos de despedir. Billy me hizo señas que eran 15 minutos y pienso que lo teníamos desocupado antes de los 15 minutos para usted.
y lo sentimos que hayamos interrumpido allí porque no lo supimos. Y ciertamente les damos las gracias de lo profundo de nuestro corazón por permitirnos disfrutar de ese desayuno. Y ustedes, amables damas, que sirvieron y todo lo demás, muchísimas gracias. Las más ricas bendiciones de Dios sean con ustedes. 5. Ahora, estaba pensando de, no lo puedo quitar de mi mente, sobre la conversión del hermano Gil, el hermano Vance Good, uno de mis asociados, está sentado aquí esta noche en alguna parte. Me supongo que él no se fue a casa hoy, pero él estaba en la reunión esta mañana. Esa reunión fue cuando su niño fue sanado. Allí en la reunión, justamente antes de la reunión en la que el hermano Gil fue convertido, cada vez que uno menciona una reunión, hay algo sobresaliente. Ahora bien, me gustaría, no me quiero apartar de mi texto aquí, pero me gustaría contar un pequeño incidente que sucedió que verdaderamente me estremeció en esa reunión, en la misma en la que usted fue convertido. Les diré cuán fácil es apartarse del reino de Dios si ustedes no. Mi mami anciana me solía decir, ella decía, cariño, siempre piensa dos veces y luego habla una vez. Esa es una muy, muy buena filosofía, en verdad que lo es. Me estaba quedando, como ustedes saben, la reunión fue grande y nos estábamos quedando en el área rural de la ciudad. Había mucho brillo falso en la reunión en ese entonces. Se ha calmado muchísimo desde entonces, porque Oral Roberts y muchos otros salieron al campo. El avivamiento en América está justo por terminarse. Ustedes saben eso. Nosotros solo estamos espigando ahora. Ha llegado a un punto donde ya se va a terminar. Y pienso, esa es la razón que estoy advirtiendo con todo mi corazón. El juicio seguirá después de esto, tan seguro como el mundo existe. Nunca ha habido todavía en ninguna época en la historia que le haya seguido el juicio. El juicio seguirá a esto. Y ahora el avivamiento de sanidad está justo por terminarse en América. Y mi corazón anhela por ultramar, lo cual tal vez en unos cuantos meses, tal vez pudiera ser quedarme el resto de mi vida en los campos extranjeros. 7. Ahora, así que en esta reunión me tuve que quedar en el área rural de la ciudad y estaba en un pequeño motel que el hermano tal vez conozca, si es de esa parte de la región, y había un pequeño, creo que era un restaurante menonita que estaba al cruzar la carretera, y ellos estaban, ahora la gente menonita es una gente muy fina. Yo pasé hoy y vi un hospital menonita aquí en la ciudad. Si me quebrara mi brazo y tuviera que ir al hospital, quisiera que me llevaran al hospital menonita, porque a mí me agrada esa gente, son verdaderamente amables. Y siempre le dan a usted, creo yo que es, ¿cuántas onzas hay en una libra? 16. ¿No es así? Ellos le dan a usted 17, ¿ven? Y ellos son personas muy amables. Y estaba en su restaurante y las damitas estaban muy bien vestidas y limpias. Y sus cocinas estaban limpias. Y eran damas pulcras, amables. Sencillamente cada cosita que es de una dama verdaderamente cristiana. Y realmente disfrutaba comiendo allí. Su comida estaba buena, y así que yo iba allá y comía. 8. Bueno, el domingo no había comido, tal vez ya por 2 días, preparándome para el gran servicio de la tarde. Quizás fue cuando ese jovencito fue convertido o llevado a Cristo. Y así que el señor Baxter estaba predicando por mí. Si ustedes recuerdan, en los servicios de la tarde, en las preliminares, y así que yo tuve hambre y sabía que solo iba a predicar esa tarde. Yo no iba a tener un servicio de sanidad. Así que pensé, bueno, no me perjudicará comer un sándwich. Dije, predico tan duro, por lo general, dije, y tan extenso que todo estará digerido antes del servicio de sanidad en la noche. Así que fui para allá y el lugarcito menonita había cerrado. Y ellos habían ido a la iglesia. El lugar estaba cerrado, así que crucé al otro lado de la carretera a un lugarcito ordinario de paso, típico americano, donde tenían sándwiches y bebidas frías. 9. Odio decir esto, sencillamente me duele, porque es nuestra propia nación, pero verla tan degradada. Cuando entré al lugar, lo primero que vi
Era un policía parado allí con su brazo puesto en el lugar incorrecto en una mujer jugando con una máquina tragamonedas. Miren, los juegos de apuestas son ilegales en Ohio. Muchos de ustedes nativos de Ohio saben eso. Y luego el policía, el cual debía hacer respetar la ley, estaba parado allí violando la ley. Y era un hombre de mi edad. Quizás tenía hijos en casa y una esposa, parado allí abrazando a una mujer. Yo miré y pensé, oh vaya, escuché a alguien reírse y volteé y miré hacia la parte de atrás y había un montón de esos muchachos, como los llaman ustedes, beatniks, o como los, eso, allí con el corte de cabello que se mira plano y corto arriba y con cola de pato detrás de su cabeza o algo con chaquetas de overol puestas y sus pantalones muy abajo de la cintura, de esa manera. Y muchachos, sean hombres, ustedes tienen una hechura mejor que esa, oh hermanos. Así que allí estaban sentados atrás. Y una jovencita, no mayor de 17 o 18 años de edad. Y esa jovencita, de la manera que lo estaban haciendo y jalándola de todas partes, era una vergüenza. Pensé, bueno, ¿qué de eso? 10. Escuché a alguien decir, ¿piensas tú que la lluvia perjudicará al ruibarbo? Y miré hacia este lado y allí estaba sentada una mujer. Ahora, yo estoy diciendo, y creo que este sea un lugar para bromear. Este es un lugar para ser honesto y verdadero. Y allí estaba sentada una mujer que pudiera haber sido mi abuela. Ella estaba sentada allí con esa ropita inmoral puesta. Y la mujer tenía las uñas de sus pies pintadas de morado. Ahora, he tenido la uña de mi dedo gordo morado, pero fue después que me la golpeé contra algo o algo así. Pero ella tenía las uñas de los pies pintadas de morado, con manicura. En sus labios, el hermano Branham quiso decir maquillaje. Ustedes saben, y pequeñas manchas en su cara. Y la señora tenía un corte de cabello bastante corto y estaba teñido de azul. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Brooklyn Hill, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Di, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje El sonido incierto, párrafo 11. Ahora, esa señora estaba en su derecho de hacer cualquier cosa que ella quisiera, ¿ven? Eso no tenía nada que ver conmigo, ¿ven? Pero no creo que el señor alguna vez hizo a alguien con cabello azul. Se miraba muy rara, y la pobre mujer estaba anciana, y la carne de sus brazos estaba flácida, colgándole, ustedes saben, de esa manera. Y así que la estaba mirando, y allí estaba un anciano, y era, creo que ya era verano, los últimos de primavera, alrededor de mayo o junio, y el anciano estaba sentado allí con un abrigo del ejército puesto y una bufanda grande envuelta en su cuello. Dos de ellos, borrachos, ellos estaban sentados allí bebiendo, así que ellos se excusaron y se fueron y la dejaron sola. 12. Y me quedé allí y dije, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, yo vine de la cumbre de una montaña a una cueva de rata, y dije, ¿cómo puedes tú, siendo santo, cómo sé que tú eres, mirar tal escena como esa y permitirle que exista? ¿Por qué no envías un terremoto y hundes toda la cosa? Dije, quiere decir que mi pequeña Sara y mi pequeña Rebeca tendrán que crecer bajo tales cosas como esas, tener que, como esa jovencita allá atrás, y mira aquí a esas mujeres y aquí y hombres actuando de la manera que están actuando y las leyes de nuestra nación podrida y contaminada y las leyes están bien, pero esos que las están tratando de ponerlas en vigor y tal cosa como esa, yo pensé, 13. Sí, ¿qué tendrían aparte del amor de Dios? Sí. Yo les digo en esta noche, mi pueblo, despierten, sí, porque yo soy Dios y no permanecerán. Sí, ellos no permanecerán, dice Dios.
¿No haré yo como él dice? Sí. ¿Acaso mi profeta no les traerá el futuro? Sí. ¿Acaso no les hablaré y diré que vosotros ciertamente moriréis si vosotros os languidecéis? Sí. Yo os digo que vosotros diréis. ¿Qué se hará? Sí, yo digo, es a mí a quien deberán tomar. Sí, es a mí, Dios, que os será ofrecido. Sí, y yo os digo que lo acepten esta noche. Sí, y yo os digo, acéptenlo a él, que es comandante de todas las cosas. 14. Alabado el Señor. Ahora bien, no conozco a esa señora y no conozco quién dio la interpretación. No conozco a ese hombre. Pero miren, si ustedes tienen alguna duda de que si estuvo correcto o no, esperen hasta que termine mi historia. Yo quería que Dios la matara, que destruyera toda la cosa, y me dio un sentir muy raro. Me metí detrás de la puerta. Escuchen lo que él dijo. Soy yo, Dios, que fui ofrecido. ¿Ven? Y me metí detrás de la puerta. Ahora, esto es para ustedes estudiantes metodistas en el edificio. Escuchen esto. Y Dios es mi juez. Me metí detrás de la puerta y dije, algo estaba sucediendo. Y miré y era una visión desenvolviéndose. Y vi la tierra y había como un círculo o una neblina de rojo alrededor de la tierra, dando vueltas. Y parecía que mis ojos se enfocaron en mí mismo en la tierra, haciendo cosas pecaminosas que yo no debería hacer. Y cada vez que yo hacía algo malo, me fijaba que subía ante Dios. Y si no fuera por esa neblina de sangre, yo hubiera muerto. Pero la sangre de Jesús actuaba como un parachoques de un automóvil. Y cada vez que mi pecado llegaba ante Dios, delante del trono de Dios, parecía que golpeaba a Jesús antes que golpeara el trono. Y él meneaba su cabeza y las lágrimas le rodaban por sus mejillas. Y él decía, Padre, perdónalo. Él no sabe lo que está haciendo. Luego yo hacía otra cosa que estaba mal y luego parecía que él estaba actuando como un parachoque entre mí y la muerte. Porque Dios ya había pronunciado mi muerte el día que yo pecara. Ese era el día que yo moría. Y luego yo no podía entender. ¿Por qué esa neblina estaba alrededor de la tierra? 15. Y miré allá, hacia arriba, y mi libro estaba abierto. Ahora, eso es una visión, igual a las que veo aquí en el edificio, únicamente que estas son las que ustedes causan. Esa fue una que Dios dio. Y me fijé que allí estaba mi nombre en un libro, y en ese libro estaban escritos toda clase de pecados contra mí. Y dije, Señor, mis pecados te hicieron sufrir de esa manera, y él estaba llorando, las lágrimas estaban en su rostro, y él se miraba tan fatigado, sus pobres ojos abatidos, y yo vi que mis pecados lo habían hecho sufrir. Dije, Señor Jesús, lo siento, siento mucho que mis pecados te hayan hecho sufrir de esa manera por mí. ¿Me perdonas? Te prometo que seré bueno, y haré todo lo que pueda, si tú solo me perdonas. Y él tocó su lado con su mano, y él escribió en ese libro, perdonado. Lo arrojó por detrás de él en el mar del olvido, para ya no recordarlo contra mí. Y caí de rodillas, y dije, oh Señor, nunca podré vivir el tiempo suficiente como para expresarte mi gratitud por perdonar mis pecados. Él dijo, mira, yo te perdono gratuitamente por todo lo que hiciste. Y tú quieres destruirla a ella. 16. Eso me enseñó una lección. Cuando la visión me dejó. Ahora fíjese bien en esa interpretación. Dios fue ofrecido por nosotros. ¿Lo ven? Perfectamente con las palabras que antes que lo dijera. Y hay personas sentadas aquí de mi iglesia y demás que me han oído contar esa historia antes. Y saben que eso es verdad. Eso es exactamente. ¿Ven? Muestra cuán perfecto es ese Espíritu de Dios, hablando allí en lenguas desconocidas e interpretándolas. Ninguno de ellos me conoce, ni conoce nada. 17. Alguien habla en lenguas, otro interpreta. Sí, ¿enviaré yo a mi profeta llorando? Sí,
lo enviaré buscando al menos que sea por vosotros. Sí, os digo a vosotros esta noche, mi pueblo, es vuestro Dios que está parado ante vosotros. Sí. ¿No me seguiréis? Sí. ¿No fui yo quien os amé? Sí. ¿No fui yo quien borró todas vuestras iniquidades? Sí. ¿No fui yo el que sufrió? Sí. ¿Me dejarán vosotros llorar? Sí. ¿Me dejarán sollozar por vosotros? Sí. Yo os digo esta noche, no temáis, porque yo estoy parado. Sí. Yo estoy parado listo para recibiros. ¿Vendrás, pecador? Dice el Señor. 18. Alabado sea el Señor. Escuchen eso. Solo un momento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Saben ustedes lo que hice? Ahora fíjense bien en mi historia mientras continúa. Me encaminé hacia la mujer después de estar parado allí y dije, Padre, perdóname. Yo me encaminé hacia ella. Dije, ¿me puedo sentar? Ella dijo, oh, hola. Ella dijo, vengo acompañada. Le dije, señora, no lo quise decir en esa forma. Le dije, solo me gustaría sentarme aquí por un momento hasta que sus amigos regresen. Vi que ella estaba bebiendo. Y ella dijo, muy bien. Y le conté la historia de la visión que me fue dada. Ella dijo, yo sé quién es usted. Ella dijo, usted es el señor Branham, que está allí en ese edificio de depósito de armas. Y le dije, sí, señora, yo soy. Ella dijo, pase cerca de su reunión la otra noche. No pude entrar. Ella dijo, señor Branham, estoy más allá de toda esperanza. Ella dijo, mi padre era un predicador metodista. Tengo dos hijas que son maestras metodistas de la escuela dominical. Le pregunté, ¿qué sucedió? Ella me contó la historia. Ella dijo, ya no tengo esperanza. Y le dije, señora, si no hay esperanza para usted, entonces, ¿por qué Dios me mostró esa visión? Ella allí, con mi mano en la de ella, la guié allí en medio del piso. Nos arrodillamos allí y tuvimos una reunión de oración y la guié de nuevo a Dios. 19. ¿Pudiera haber alguien aquí esta noche, en esa condición? La gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿ven? Me acuerdo bien esa reunión, hijo. Me recuerda de esto. No importa lo que la persona haya hecho, ámela. Y eso es lo que la gana. 20. Mañana en la tarde. Ahora, no se olviden de los servicios. Si es la voluntad del Señor, queremos orar por los enfermos. Y quiero hacer esta afirmación antes que tome mi texto. La última noche, cuando la unción del Espíritu Santo, lo cual yo no estaba de ninguna manera intentando obtener una clase de servicio como ese, ni siquiera lo había pensado. Iba a llevar a mis hermanos e ir allá entre esas personas que estaban aquí en catres, camillas, muriéndose en sillas de ruedas y demás, y pararme allí y tener... Y le había dicho al hermano Jean que cuando yo enviara a mis hermanos allá, que él se quedara a mi lado. Yo quería que ellos, yo sentí que después de orar y casi sin comer toda la semana, para que algo sucediera aquí, que sucedería que la gente despertara. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana, y Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje en la lectura El sonido incierto, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, El sonido incierto, del año 610415, párrafo 21. Dios únicamente puede obrar donde hay fe. Y pensé que la predicación dura y demás seguramente llevaría a la gente a un punto, y la vindicación de la presencia del Espíritu Santo sería tan perfecta que entonces no podrían dudarlo. Y pensando así, me quedé de esa manera, creyendo con todo mi corazón que Dios haría algo de esa índole. Y cuando menos pensé, la unción cayó. Empezó allá en ese edificio,
tocando a esas personas que estaban a punto de morir en esas condiciones. Y ahí venía sanando por la línea una tras otra esas personas, pasando allí entre esos catres y camillas, sanando al grupo a medida que pasaba entre ellos. Lo último que recuerdo fue que de alguna parte de por allí la gente se estaba levantando de sus sillas de ruedas y catres y camillas siendo sanadas. Esa fue la última cosa que yo recuerdo. Fue un derramamiento tan glorioso del Espíritu Santo. No sé cómo alguno se pudiera quedar bajo una unción como esa y luego darse la vuelta y decir, no, yo creo que sería algo difícil para que usted haga alguna vez sanar. Si usted no lo puede recibir bajo eso, yo no creo que hubiera alguna otra manera de que alguna vez la recibiera. ¿Ve? Habiendo estado bajo tal unción como esa, ahora, ese fue un tiempo maravilloso. Párrafo 22. Ahora, para ser honesto, desde que salí, he estado continuamente en avivamientos desde diciembre. He estado en lugares donde está lleno de gente y en reuniones más grandes y cosas así, pero nunca he sabido de alguna ocasión en la que el Espíritu Santo alguna vez ungió con tal unción para sanidad, como lo fue aquí anoche. Eso es correcto. Y estoy muy agradecido por ello. Y ustedes recuerden que hay personas que estaban aquí anoche que ustedes recibirán noticias de ellas. Ellas están sanadas y no lo saben. ¿Ven? Ellas están esperando que algo acontezca espontáneamente. No tiene que venir de esa manera. Mientras que haya algo allá adentro que diga, sí, eso lo concluye. A mí no me importa cuánto tiempo tome. Así que ustedes, ministros, recuerden, en sus iglesias verán gente llegando, diciendo, bueno, usted sabe, yo ya no lo tengo. ¿Ve? Y luego mi hijo me estaba diciendo que una señora vino, tal vez esté aquí ahora, diciendo, mire los ojos de mi hijo, perdón, mire los ojos de mi hijo, quítele los anteojos. Los ojos estaban horriblemente viscos. Le quitó los anteojos y Billy dijo que los ojos estaban más derechos que los de él. Así que hoy hay solo... Eso es lo que es, ¿ven? Nadie los tocó, ¿ven? Eso es lo que estoy tratando de traer a la gente. Es que no es si los tocamos a ustedes o no. Es que ustedes lo toquen a él, ¿ven? Es su fe lo que lo sana. Párrafo 23. Ahora, esta noche, inclinemos nuestros rostros por un momento. Mientras abrimos las páginas del libro y luego para calmarnos, Señor Jesús, estamos abordando tu trono de misericordia otra vez y pedimos tu dirección divina en esta noche para que nos puedas dirigir en nuestros pensamientos, sabiendo que esta noche que nuestros corazones están más que contentos, como David en la antigüedad dijo, mi copa está rebosando. ¿Y cómo es que sabemos que después de una reunión como la de anoche, pareciera, Señor, que toda esta ciudad estaría en fuego, pero ¿dónde están? Señor, verdaderamente, ¿cómo pudiéramos sino creer que tú los ordenaste a ellos a vida o que por medio de tu conocimiento previo tú supiste quién recibiría y quién no te recibiría? ¿Cómo puede un hombre venir cuando Dios no lo ha llamado o ordenado a vida? Así que nos damos cuenta que así como ha sido a través de las edades, así es ahora, que son pobres, miserables, ciegos, seres humanos. Sin embargo, muchos de ellos son gente bondadosa, gente amable, que vive una buena vida justa dentro de lo normal. Y sin embargo, están totalmente perdidos y han llegado a su fin, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia, en esta hora oscura y moribunda. Párrafo 24. Padre, mi corazón sangra y clama. No sé cómo más hacer, sino solo mantener dando mi voz para que en aquel día
estén cintas magnetofónicas en la gloria. Y oro que tú continúes estando con nosotros y nos ayudes. Bendice los servicios mañana, mientras mis hermanos ministros ministran por todas partes en sus iglesias. Oh, que pueda haber fuego del cielo en cada altar. Concédelo, Señor, que pueda haber grandes servicios por todo el país y por toda la región mañana. Y salve a todo el que pueda ser salvo. Bendice los servicios esta noche y estas cuantas palabras, Señor, que se van a leer esta tarde aquí en la Escritura, de donde he elegido hablar unas cuantas palabras esta noche, que sean que muchos reciban fe y crean en Jesús, porque lo pedimos en el nombre. Amén. Párrafo 25. ¿Alguien habla en lenguas? El Espíritu Santo pudiera. Normalmente los mensajes vienen en tres. No puede haber más de tres mensajes a la vez de acuerdo a la Escritura, pero ese es el tercer mensaje. Y pudiera ser el Espíritu Santo tratando de traer a alguien, así que sean muy reverentes todos. La interpretación es dada. Sí, aquel que tenga oído para oír, oiga lo que la Escritura tiene que decir. Ahora, yo les dije a mis discípulos mientras me aproximaba a ellos camino a Emaús, que si tan solo podían creer y mientras tenían sus corazones abiertos a las Escrituras, yo les hablaba palabras de vida. Los corazones de ellos ardían dentro de ellos, si tan solo abrieras tus ojos para poder ver y los oídos para oír, podrás creer y podrás recibir la gloria de Dios. Párrafo 26. Amén. Gracias, Señor. Pudiera sacar de allí que ellos estarían como que Jesús, esta es mi petición a Él. Sobre esos mensajes, Dios, permite que sea esta noche cuando tú nos tengas a puerta cerrada como tú tenías a aquellos que llegaron a Emaús, y que esta noche te veamos a ti hacer algo entre nosotros como lo hiciste antes de tu crucifixión, para que el mundo que está aquí esta noche, o mejor dicho, la iglesia, pueda saber que tú has recibido de entre los, perdón, que tú has resucitado de entre los muertos. Que él, ¿cómo supieron ellos que él era el mismo Jesús? Porque él hizo las mismas cosas que él hizo antes. Ahora, por favor, todos manténganse en sus asientos y sean muy reverentes. Les pido en el nombre de Jesús, permanezcan en sus asientos, sean muy reverentes y escuchen. Párrafo 27. Ahora bien, el Espíritu Santo ha hablado por medio de un cierto tipo de don, el de lenguas e interpretación. No hay ni una sola cosa en eso que yo deshonraría, sino que creo que vino de Dios. Y miren, vino antes que leyera las Escrituras. No debe venir mientras estamos predicando. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y ahora vino ordenadamente, muy bien. Y ahora pareciera que eso está tratando de urgir en que Dios va a hacer algo. Sin embargo, no he repartido ninguna tarjeta de oración para un servicio de sanidad, pero quizás algo suceda. No lo sé. Pero se dieron cuenta de lo que fue, que Jesús, cuando ellos pensaron que él había sido crucificado y que había llegado a su fin, pero él les habló todo el día y ellos no lo reconocieron. Y luego esa noche, él los metió en el cuarto y cerró la puerta. Cuando él estaba en el mesón, entonces él hizo algo igual como había hecho antes. Nadie más lo hizo de esa forma. Y él lo hizo exactamente de la manera que él lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos, y entonces, ¿qué hizo él? Él desapareció en la oscuridad y ellos regresaron corriendo a sus hermanos, diciendo que verdaderamente Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos lo sabían, porque ellos supieron que él hizo algo igual que había hecho antes de su crucifixión. Fue una prueba que era el mismo Jesús resucitado de entre los muertos. Que él haga la misma cosa.
y cuando salgamos de aquí esta noche y vayamos a nuestros diferentes hogares, que seamos capaces de decir como aquellos que iban a Emaús. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Párrafo 28. Corintios en el capítulo 14, el versículo 8. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y quiero hablar sobre el tema del el sonido incierto. Ahora, Pablo estaba hablando, ¿no es eso raro? Sobre la misma cosa aquí, tocante a hablar en lenguas e interpretaciones. El sonido incierto, párrafo 29. Ahora, nosotros vivimos en un día de incertidumbre. Vivimos en el día cuando todo, casi, de lo que podemos depender en lo natural es incierto. Hay tanta incertidumbre, al grado que las naciones están temblando. Hay incertidumbre en nuestra seguridad nacional. Ya no hay nación que esté segura. Bien, pudiéramos ser las víctimas de Rusia para la medianoche, esta noche, o ser volados a pedazos. Eso depende en lo que Rusia quiera hacer al respecto. Nosotros, hablando de nuestros científicos, ellos tienen hombres que los pueden poner a 200 millas, 320 kilómetros, en el aire, en una pequeña máquina que vendría para acá, vendría por arriba de esta nación y enviaría un mensaje abajo y diría, oh, se rinden o tiramos de una palanca. Y allí termina todo. Ellos no tienen que esperar hasta mañana para hacerlo. Ellos lo pueden hacer ahora mismo. Párrafo 30 para terminar. Si fuéramos sensatos, ¿qué haríamos? ¿Qué haría el Pentágono? ¿Qué haría la nación? Se rendiría. Ellos se tendrían que rendir. ¿Qué sucedería después? Ola tras ola de soldados rusos vendrían a nuestro país. Aquí violarían a nuestras mujeres, tomarían sus hogares y los echarían a ustedes a la calle y los balacearían y matarían a sus hijos delante de ustedes. Conquistarían la nación. Entonces sabríamos lo que el pecado, cómo hemos estado, lo que significó reírse en la cara de un servicio religioso y llamarlos a ellos un montón de santos rodadores. Oh, recuerden, viene en camino. No hay seguridad nacional. Nosotros estamos en el banquete de Belsasar otra vez. Ellos pensaron que porque estaban detrás de esos grandes muros, lo mejor de los científicos, los mejores carruajes, ellos podían correr 3 o 4 carruajes, uno al lado del otro, sobre ese muro de Babilonia, y sin perder un caballo o un carruaje, y las enormes puertas de probablemente la mitad de o 40 y 50 pies de anchura, 12 metros, 15 metros, respectivamente. De esa manera, no había una nación que se pudiera igualar a ellos, ni algo más. Así que ellos simplemente vivían en pecado de cualquier manera que querían, pero Dios puede mirar por encima del muro. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso mensaje. El sonido incierto, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Párrafo 31 dice, y ellos tuvieron en una noche una gran fiesta de té, o mejor dicho, una gran parranda de borrachos, es lo que era. Era algo como algunos de nuestros programas modernos de televisión, donde ellos, después de que ellos se pusieron bien borrachos, ellos pensaron que podían decir unos cuantos chistes sobre el predicador calvo o algo por el estilo. ¿Y qué sucedió? Ellos fueron y tomaron los vasos del Señor y bebieron vino en ellos para mofarse. Y esa noche, eso fue. Ustedes recuerdan que ese fue el principio del reino gentil. Les quiero preguntar algo que pudiera ser un poquito crítico. Cualquiera que sabe la Biblia sabe que Dios lidió con los judíos hasta el rey de Nabucodonosor. La cabeza de oro fue el principio del imperio gentil. Finaliza en los pies, en Roma.
¿Es correcto eso, hermanos? Ustedes, estudiantes de la Biblia, fíjense bien lo que sucedió. ¿Qué hizo él al fin de ese reino? Vino ahí una escritura en la pared que estaba en lenguas desconocidas. Nadie la podía interpretar. Pero ellos tenían a un hombre allí que tenía el don de interpretación. Así que él vino y leyó la escritura en la pared. 32. Y ha sido leída aquí otra vez esta noche por la misma clase de espíritu, dado por el mismo Dios. La escritura está en la pared. Todo el tiempo que hemos estado gastando nuestro dinero y chistes y todo, nosotros hemos llegado a ser solo un gran montón de bromistas riéndose de la religión, haciendo burla de ella. Y todo el tiempo, Rusia ha estado poniendo cosas en el aire que están más avanzadas que las de nosotros, al grado que están años y años y años más avanzado que nosotros. Ustedes recuerdan que los medopersas estaban a la puerta, esperando, cuando estas cosas sucedieron y aquellos no supieron nada al respecto. 33. Ya no hay seguridad nacional. Cuando ellos les dicen que estamos seguros, que podemos hacer esto o hacer eso, ellos están equivocados. Excaven un hoyo en la tierra. Alguna de esas cosas aquí de la defensa nacional. Y métanse en la tierra. Y esa bomba hará un hoyo en la tierra de 150 pies, 45 metros, de profundidad y de 100 millas cuadradas, 259 kilómetros. Bueno, si ustedes estuvieran 5.000 pies, 1.500 metros bajo la tierra, ustedes estuvieran en la lava. Y si ustedes estuvieran 5.000 pies, 1.500 metros bajo la tierra, la conmoción les quebraría cada hueso en su cuerpo. Por lo tanto, no pueden excavar y escaparse de eso. No hay manera alguna de escaparse. Solo hay un solo refugio al cual se pueden meter. Y ese refugio no está hecho de metal, está hecho de plumas bajo sus alas. Ese es el único refugio. Suba por encima de ello. El rapto se está aproximando. 34. Ahora, hay una paz incierta. Ustedes no tienen que pensar de grandes naciones como Rusia. Naciones pequeñísimas lo pueden hacer. Simplemente estamos en el fin del camino. Y entonces, ¿qué están haciendo? Nosotros vendemos muchas cosas a una nación, tratando de comprar amistad con nuestro dinero. Y el mero indio al que nosotros le quitamos el dinero, o mejor dicho, al que le quitamos la tierra, lo estamos matando de hambre allá en la pradera y le quitamos sus ovejas y lo estamos dejando vivir allá en una carpa con tuberculosis y todo lo demás. Y luego estamos enviando dinero a ultramar, allá llamándolo Defensa Nacional. Tratando de comprar amistad. Comprar amistad, perdón. Ustedes no pueden comprar la amistad. Y gastando millones de dólares cada año en whisky y cerveza. Y nuestros misioneros están en el campo mudriéndose de hambre. ¡Oh, seguro! Estamos acabados. La nación está acabada. Todas las naciones están acabadas. No únicamente esta nación. Yo pienso que esta es la reina de las naciones. Es la verdad. Es la única, perdón, es la última gran civilización que tenemos, pero ella está terminada, ha llegado a su fin. Nosotros estamos listos para la venida del Señor, eso es correcto. La iglesia misma se está preparando para cuando termine mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, ustedes vean si no está correcto. Ahora, con la palabra del Señor, vean si eso no es verdad. Párrafo 35. Ahora recuerden que ya no podemos depositar la confianza en algún lugar de seguridad en las naciones. Si vamos a Rusia, nosotros los estallaremos. Si ellos vienen aquí, ellos nos estallarán. Si vamos a Japón, simplemente será la misma cosa. Ella está lista para estallar a pedazos ahorita mismo. Y no hay manera que ustedes lo puedan evitar, porque ellos han descuidado de hacer exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. En lugar de predicar el Evangelio, ellos han construido edificios y han tenido buenas enseñanzas y educación. Ellos han usado sus propias ideas para educar a la gente con ello. Y este hombre que está ahora en juicio, ese alemán, es un gigante intelectual.
listo, inteligente. Y tomen, por ejemplo, a ese Eyman que congelaba a esa gente hasta matarla. Luego les arrojaba agua caliente y mató a millones. Cuando yo estuve en Alemania, allí en esos lugares en donde ellos los llevaban y los inyectaban una burbuja de aire en sus venas, Hitler. Y los enviaban allá y eran científicos listos, educados, mucho más avanzados que, bueno, nosotros estábamos. La mitad de la guerra ya había pasado antes que nosotros tuviéramos un rifle que se pudiera comprar con el 88 de ellos. ¿Qué de ustedes, soldados, que lo enfrentaron? Ustedes saben que eso es correcto. Bueno, nosotros, ellos estaban mucho más avanzados que nosotros en ciencia y listos y todo así. Y voltearse y hacer una cosa como esa es una locura. Y todos los jóvenes que se pueden parar en un edificio con sus manos levantadas y con todo ese alboroto de rock and roll y cosas así, y vean que es una locura, es peligroso. Ellos están acabados, sus facultades mentales se han destrozado. Y recuerden, el árbol del conocimiento únicamente llega hasta cierto límite y luego vuelve hacia atrás. Párrafo 36. Así que no tenemos una seguridad avanzada en la defensa nacional. En lo que concierne a los trabajos, no tenemos seguridad en nuestros trabajos. Todo es incierto. Deje que un hombre pase los 35 años de edad y lo despiden. Tomarán a un hombre joven para que no lo tengan que jubilar a usted. Y después que usted pasa los 40 años de edad, usted trate de conseguir un trabajo aún excavando una zanja. Usted tendrá que tener un diploma de escuela secundaria antes que usted lo pueda hacer. Y ellos de todas maneras tienen un pequeño botón que pueden presionar para que se encargue de eso. Sus trabajos. Ustedes no tienen seguridad en sus trabajos. No sé cuánta verdad hay en esto, pero me han dicho que hay más gente sin trabajo ahorita que lo que había durante el tiempo de la depresión del presidente Hopper, porque hay más gente. ¿Qué es lo que pasa? Es sencillamente un lugar en donde no hay certeza en estas cosas. Ustedes no están ciertos de su trabajo. Alguien puede tomar en la mañana su lugar. Párrafo 37. Por último. La política. Solo hablemos por un rato esta noche. Esta es la noche del sábado. La política. ¿Estafadores? Ambos lados son tan estafadores como pueden ser. Se probó en esta última elección cuando el FBI, Departamento Federal de Investigaciones, lo expuso, que ellos tenían máquinas que cada vez que ellos votaban por uno, por el señor Nixon, ellos tenían que votar por Kennedy a la misma vez. Y ellos lo probaron. ¿Y qué hicieron ellos al respecto? Nada. Ahora, yo no soy un demócrata, ni un republicano, ni uno ni lo otro. Yo soy cristiano. El comal no le puede decir a la olla negra o grosienta. Una está tan negro como el otro, tan sucio como el otro. Pero, ¿cuál es el problema? Es porque no hay seguridad en esas cosas. Llegaron a su fin. La gran cosa de comunes de Inglaterra es un tiempo, dijo tocante a la democracia. Dijo, la democracia es todo velas y sin ancla. Dijo, sucederá que los políticos en América se pararán en cajas de jabón y harán las elecciones y pagarán para entrar para... Eso es exactamente correcto. Pero él no pensó que haría la misma cosa su propia fina y encantadora casa de señores. Así que eso muestra que todas estas cosas están podridas y deteriorándose. Porque viene un reino cuyo fundador, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estas cosas tienen que suceder. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje glorioso titulado El sonido incierto, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Hermana Reina, en los párrafos 38 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje El sonido incierto. Párrafo 38. La política está completamente, yo creo en la democracia, seguro que sí. Yo soy un americano y yo creo en la democracia, pero, oh, qué cosa. Las cosas podridas que están en la democracia, eso es. Así que eso está mostrando que todas estas ideas terrenales hechas por el hombre
tienen que ceder a un reino que viene. Yo he tenido el privilegio de pararme en los terrenos en Egipto, donde los faraones separaron y asesinaron a la gente, en donde lo hacían los gladiadores y demás. Uno excava 20 pies, 6 metros, bajo tierra para llegar al reino de ellos, en donde estaba situado. Yo me he parado donde los faraones se pararon. Yo me he parado donde los y en los grandes coliseos y en los lugares diferentes en Roma. Y en los de los faraones y los demás. Y sus reinos se han caído. Y en lugar de solo mirar y verlos, uno tiene que excavar para encontrar las ruinas de ellos. Muestra que todo reino hecho por el hombre, todo sistema hecho por el hombre tiene que ceder. Así que ustedes ven, a mí no me importa qué clase de democracia sea, cuántas ONUs edifiquemos, cuántas ligas de naciones o cualquier cosa que tengamos, todo está decayendo. Ve, el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. 39. A mí no me interesa cuánto dinero pudiera ganar, o cuántos edificios pudiera edificar, o qué presidente tan eficiente usted pudiera llegar a ser de cualquier compañía. Todo eso se está cayendo, derrumbando. Estoy pensando ahora de ese mensaje del tercer ángel que salió. Martín Lutero, Juan Wesley y el siguiente ángel. ¿Qué dijo el mensaje del tercer ángel cuando siguió al de los otros ángeles? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de todo espíritu inmundo. Esa es exactamente. Se ha hecho habitación de todo espíritu inmundo. Esa es exactamente la condición en la que está seguro. Nosotros no tenemos seguridad en nuestra nación. Hay incertidumbre por todos lados. Incertidumbre. Hay incertidumbre en su trabajo. Incertidumbre en la política. Incertidumbre en el Partido Democrático. Incertidumbre en el Partido Republicano. Incertidumbre en todos los partidos. 40. Y en la iglesia también hay incertidumbre. ¿Cómo podemos nosotros tener como unas 900 organizaciones diferentes y cada una de ellas diferir una de la otra y discutir una con la otra? ¿Cómo puede el pobre laico saber qué hacer? ¿Cómo puede la gente saber en dónde pararse? Una dice, nosotros la tenemos aquí. Y otra dice, nosotros la tenemos aquí. Y nosotros la tenemos aquí. ¿Cómo sabe la gente qué hacer? Es incertidumbre. La iglesia da un sonido incierto. La política da un sonido incierto. La nación da un sonido incierto. Los empleos dan un sonido incierto. Yo pudiera hablar de cientos de cosas que son inciertas. No hay certeza en ellas. La iglesia metodista dice, nosotros la tenemos. La iglesia bautista dice, ustedes están mintiendo, nosotros la tenemos. Los presbiterianos dicen, ustedes dos están mintiendo, nosotros la tenemos. Los pentecostales dicen, nosotros la tenemos. Solo miren cómo nos separamos y discutimos y arguimos y todo. Eso muestra que no la tenemos. Eso es exactamente correcto. Así que eso es un sonido incierto. 41. El sonido incierto, ustedes dicen, bueno, nosotros nos vamos a meter en un hoyo que excavamos en la tierra para seguridad nacional. Trátenlo una vez y vean qué sucede.
Yo tengo un trabajo, hermano. Yo tengo una promesa. Solo dejen que cambien una vez de patrón. La vida del hogar es incierta. Un hombre se puede casar con una fina mujercita. La consigue allá en la región rural donde ella no se ha contaminado. La lleva al hogar y le pone una televisión allí. Y cuando menos piensa, usted llega al hogar y está actuando como una de esas estrellas de cine. Incertidumbre en la vida del hogar. Ella deja que sus hijos salgan a la calle con las caras sucias y jugar allá en la calle, y ella carga en su brazo un perrito aristocrático y le da el amor de un hijo. Lleva un perrito para donde quiera en el automóvil y practica el control de la natalidad. ¡Qué vergüenza para las mujeres americanas! Es terrible decirlo. Yo no sé, pero esta es una ocasión en la que lo van a escuchar de todas maneras. Si es que ustedes solo se sientan quietos y no siguen saliendo. Pueden tolerar un poco y luego explotan y se salen. Pero escuchen, eso es verdad, es la verdad. Alguien tiene que clamar contra esa cosa. 42. Y hay muchos hermanos que son finos predicadores, que se paran en el púlpito, que saben que eso es la verdad. Pero, ¿qué es el púlpito de ellos? Es un boleto de comida para ellos. Preferiría ponerme de barriga y beber agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad, que tener pollo frito 3 veces al día y tener que comprometer la palabra de Dios. Diga la verdad, porque usted tiene que responder por ello en el día del juicio. Seguro que sí. Hay una incertidumbre. Oh, nos damos cuenta. Luego ustedes dicen, hermano Branham, usted nos está poniendo contra la pared. Eso es correcto, para que ustedes sepan en dónde están. Entonces dicen, hermano Branham, ¿hay algo que tenga un sonido cierto? Sí, señor. Si hay una sola cosa que tiene un perfecto sonido cierto, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Amén. Es un sonido cierto. Es perfecto. Es un sonido eterno. ¿Está usted seguro de eso? Jesucristo dijo en Mateo, el capítulo 24, el versículo 35. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús, con justicia. Cuando con todo alrededor mi alma desfallece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos son arena movediza. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, acercarnos humildemente ante tu palabra, Señor. Tú nos has dado en esta tarde un sonido cierto, que es tu palabra, que todo es incierto en este mundo, Padre amado. También nos dijiste que en el mensaje anterior, desde ese entonces, oh Padre, que cuando llega la muerte, pero ya no, ya la muerte está, ya no tiene victoria. Porque dice que cuando la muerte se encontró con Dios o contigo, Señor, que tú le sacaste, o Dios le sacó el aguijón a la muerte, pero algo le sucedió a la muerte cuando se encontró con Dios. Y hoy día, cuando tenemos que encarar la muerte, puede zumbar, pero no nos puede aguijonear. Ella ya no tiene aguijón, oh Padre amado. Entonces, ¿de qué debemos tener miedo, Señor, si tú ya lo hiciste? Moriste por nuestros pecados, oh Padre amado.
Y fuiste a la gloria, fuiste al trono de nuestro Padre, Señor. En esta tarde te agradecemos mucho, Padre, porque día a día estamos encontrando mensajes gloriosos, Señor. Sabemos de que este es un tiempo glorioso también que tú nos enviaste, Señor. Oh, Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre, más adelante. Servicio de culto y permite entrar también en la cena en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano José, Dios le bendiga. Shalom. Shalom, hermanos, hermanas. Shalom a todos. Shalom, hermano Alfonso. Shalom, hermano José. Shalom, mis hermanas. Hermana Margarita, shalom, mi hermana Edith, mi hermana Rosalia. Shalom. Shalom, shalom a todos. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Shalom. Shalom, shalom. 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 Hermana Reina, hermana Margarita, hermana Rosalia. Amén, amén, shalom. Amén. Shalom. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanas.
El misterio del séptimo ser.